Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Como saben, el día de hoy teníamos programado esta actividad. Vamos a tener una clase eh, de armado gratuito más que el archivo. Todo relajado, nada de, de estresarnos, pero sí vamos a hacer el armadito de lo que es un shakercito. Y tal vez sea nuevo para alguna. O pueden aprender algunos truquitos nuevos. Real, a mí me gusta armarlas como las voy a enseñar hoy. Es como yo siempre la hago. Yo estoy preparando por aquí mi peguita porque ya ustedes saben que ya es especial. Voy saludando. Aris, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Il, qué hermosa. Liz, ¿cómo estás? Mara, ¿cómo estás? Mi pistola de silicón es de Sure Bonder. Es de la edición de Lililin. Lin. Es de verdad muy bonita. La punta es. Fabulosa, es la que a mí me gusta Hola María José, ¿cómo estás? Bendiciones Hola Magali, bueno, bienvenida Hoy vamos a tener el armado de esta linda caja de Navidad Hola Lunes de Arena, Diva Cortés Hola Chipi Detalles, soy nueva contigo Si me suscribo ahora, ¿puedo acceder a los archivos de Navidad? Sí, a los de Diciembre, que es el calendario de Adviento La corona y también la caja doble con esfera Accedes por ellos en la suscripción. Puedes ingresar hoy y ya tener los archivos y ver las clases de Armado de una vez. Hola, hola. Tefida y Lester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, les cuento que estoy a la par, tanto en Facebook acá, como en Instagram. Y a todos los que están acá en Instagram, hola, Chara, saludos. Les. Puedo decir que si se sienten a gustos acá en Instagram, chévere. Pero si quieren ver un poquito mejor, se pueden pasar a Facebook porque una vez que ahorita empecemos el armado del proyecto, yo lo que hago es enfocar solamente la mesa de trabajo para que ustedes puedan entender mejor el paso a paso. Cualquier cosita en mi perfil de acá de Instagram está anclado el link que los lleva a mi página de Facebook. Y ya les estamos dejando por ahí el link. Ya ahorita José, de es mi esposo, ya ustedes saben que acá Kima... Es King y José y él está ayudándome con los comentarios. Y el link para que ustedes lo puedan ah, lo, nos puedan ir a seguir allá Facebook. ¿Listo? Ya está listo. Vamos a ver por aquí. Habíamos quedado en pendiente que para poder obsequiarles el archivo debían de ir a la cuenta de Cristina y seguirla. Eh, la clase pasada en la que hicimos el corte utilizando la cameo cinco, muchas de los presentes estuvieron al pendiente y empezaron a seguir a Cristina y también a Silo de Perú y el día de hoy les repito lo mismo, es la única, recuerden que para que Cristina nos siga dejando usar sus hermosas colecciones y yo pueda seguir creando los proyectos con la colección de Cristina, pues ella se tiene que sentir que realmente le está funcionando el hecho de que nos preste sus colecciones, entonces a seguirla, a seguirla. Y lo otro, antes de empezar, es que les pido así mucho, mucho que me ayuden a compartir la transmisión. Recuerden que son clases gratuitas de armado y me sirve de gran ayuda y aparte me motiva a que lo siga haciendo. Adele, ya les etiqueto por acá a Cristina. El link de Cristina es acá de Instagram, es de Sin. Ah, no lo puedo colocar. No lo puedo colocar, amor. Si lo puedes repostear a Cristina por aquí en Instagram. Buenas tardes, ¿cuánto es la suscripción? Mari, nuestra suscripción mensual es de solamente 5 dólares. Solo 5 dólares mensuales, todos los meses haces tu pago. Nosotros todas las meses, todos los meses preparamos clases de papelería creativa para ustedes. Las clases varían, ¿no? Mayormente vemos que si una clase de diseño o clase de corte o solo clases de armado. Hago entre tres, dos o un proyecto mensual, todo varía, por lo general son tres proyectos, a veces cuando hago un, uno muy grande o muy complicado, solamente dejo uno. Entonces, en diciembre vamos a trabajar uno porque lo vamos a utilizar con motor, entonces va a ser uno, pero por lo general todos los meses son siempre tres. Tefi, gracias por ayudarme a compartir, me, me, me alegra que por ahí me ayuden a compartir, chicas. Por favor, listo. Entonces, ahora sí voy a empezar lo que sería mostrar aquí la pantalla. Podría etiquetar a Cristina. Voy a buscar inmediato el link de Cristina de, Facebook, de Instagram para que puedan ir a seguirla y vean todas sus hermosas colecciones. Ustedes, incluso, Cristina siempre tiene promociones, pero ustedes, si ella no tiene en ese caso, pueden utilizar nuestro cupón de descuento para que cuando quieran una colección digital tengan el 70% de descuento allí. ¿Puedan, Claro? No, se ancla uno a la vez. Fijar, ajá. ¿eh? Por aquí en Facebook voy a colocar el link de Instagram de Cristina para que la puedan ir a seguir. Sí, sí. Ella, ella. Si ya la siguen, fabuloso. Es lo más, lo más, que Cristina se contenta y la podamos seguir todos en Instagram y ella esté así contenta ese es el link de Cristina y bueno eh, cuando finalicemos cuando ya estemos finalizando o, o por allí cualquier rato les doy el link para que puedan descargar el archivo el archivo es completamente gratuito ya ustedes sabían ya ya les había contado así que vamos sin más voy a mostrar lo que sería la parte de aquí del armado como les había dicho ya yo tengo por aquí todo organizadito tengo mis shakers por aquí es una cajita que vamos a trabajar con un visor shaker. Este visor es en forma de arbolito, pero ahí en el fondo está un arbolito. Entonces este se ve súper bonito. Tiene como que el movimiento adentro de los shakers. Tiene algo así como que si quisiéramos hacer un tapsito junto con su ganchito. Esta vez la caja cierra pues completamente diferente. ¿no? Con un ganchito es una técnica que sí hay, ¿no? Hay bastante, se ha usado mucho. Pero yo siempre uso más un lazo. Esta vez coloqué este ganchito. La palabra igual Merry Christmas. Aquí trabajamos con vinil textil. Ay, amor, la planchita. Aquí trabajé el vinil textil. Era porque no tenía vinil glitter adhesivo o un vinil que fuera así metalizado adhesivo. Pero como había vinil textil, bueno, aquí les voy a enseñar que sí se puede usar el vinil textil. Por la parte de adentro, pues tiene lo que vamos a trabajar, que es el shaker. Y tiene una lucecita LED allí suelta para que puedan encender y apagar la luz y le haga el efecto de lucecita a todo nuestro shake. Hola, Delisbe, bienvenida, señora Gina, Elsa, Mivi, gracias. Gaby, con confío en tu palabra. Gaby, confío. Gaby, bienvenida, Luz Delia, gracias chicas y sí, les pido mucho que me ayuden más que nada a compartir. Aquí están. Estamos en misión, en misión, chicas. Estamos cumpliendo una misión. <laughs> Necesitamos muchos, muchos que me ayuden a compartir mucho. Listo, ya tengo por aquí. Entonces voy a volver a colocar el segurito. Vamos a colocarle el segurito. Kima, puedes poner el link de los contenedores que usas para los shakers. Mi vida, eso los compro acá mismo en Perú en una tienda que se llama Ferco. Mm, tienen tienda física. Y aquí está. Estos son de Ferco. Estos también se usan para personalizar en las fiestas y colocarle adentro cositas para regalar. Aquí se le hace cenar y todo. Pero yo los uso es para esto, para guardar mis shakercitos. Son como de 4 centímetros de alto. Pero de verdad que son muy cómodos. Parecen pequeños, pero de verdad que son bien chéveres. Listo. Otra cosita, porque siempre me preguntan sobre los materiales o lo que estoy utilizando, es que les voy a ir contando. En la clase pasada ya hicimos todos los cortes, utilizamos la Cameo 5 para realizar los cortes de este proyecto. Ustedes pueden ir y ver el video y también lo, lo subimos a nuestro canal de YouTube para que lo tengan por allí. Entonces ahí les digo qué materiales estoy cortando, qué configuraciones utilicé, qué plotter de corte, les cuento todo. Pero igual voy a hacer como que un repasito. Voy a aprovechar de abrir el archivo y explicarlo así como que rapidito en formato siluete. Voy a mostrarle por aquí la escena de diseño. Voy a abrir el archivo para explicar rápidamente lo que ya habíamos hecho, pero a las chicas que están nuevas igual les cuento. Esas cajitas acrílicas de Eva Cortés las compré en Ferco, es una tienda que hay acá en Perú donde venden cositas para decorar la casa, la cocina, para fiestas, entonces ahí está este tipo de plásticos acrílicos y está bien bonita, hay de diferentes tamaños. Al que no se abre, aquí está. Bueno, aquí en Facebook yo puedo compartir mi pantalla, los que están en Instagram si quieren se acercan a Facebook para que puedan apreciar la explicación de la pantalla. Les cuento, ya yo les dejé las piezas listas para corte, tal cual como están aquí. Tiene esta pieza blanca que es para la base interna, esta pieza marrón o beige que es para la pieza de la parte externa de la caja. La pieza, esta caja se va a armar en dos partes para que no sea tan pequeña y adentro podamos regalar que si sí, bastantes galletitas o chocolates. Bueno, ya nos podemos poner muy creativos con ella. Las piezas que están en gris, acetato, la pieza que está aquí. Es para cortar el nombre. Si tienes vinil adhesivo, solamente lo cortas de frente. Si tienes vinil textil, utilizas el que está como que volteado, ¿sí? O una, una réplica en espejo. Estas gotitas que están aquí, perdón, estas copos de nieve, las pueden cortar en cartulina glitter o cartulina espejo, el que ustedes sientan que les quede mejor. Esta de acá, nosotros la cortamos en cartulina blanca. Ustedes pueden utilizar una tornasol. Yo prefiero blanco, por eso se los dejo ahí tal cual los colores que yo utilicé. Este marrón es el mismo que estoy utilizando acá. Todas las cartulinas, cuando hablo de cartulinas, manejo los gramajes de 220-230, ¿no? El caso de los papeles fotográficos para las impresiones, sí es de 230. Estas cartulinas unicolores son de 220 gramos. Cartulina glitter de 220 gramos, cartulina espejo de 220, impresión en 180. Cuando uso papeles fotográficos para hacer este tipo de impresiones que son chiquitas, que son complejas, sí utilizo papel fotográfico de 180 gramos para que el corte me salga mucho más fácil. Ahora tengo esta cajita para lo que es el shaker, el marco para mejorar el acabado y un fondo que vamos a colocar en la parte de acá. Entonces, esa es la explicación, fue súper rápida, nada difícil, por eso les recomiendo cualquier cosita o duda, pueden ir a ver ese video sobre el corte. Ahí van a ver las configuraciones que utilicé con cada material y qué material utilicé. Ahora sin más, empecemos ahora sí lo que sería el armado. Como les dije, como saben, va a llevar una lucecita LED y la lucecita LED que yo utilicé es esta. Se consiguen en Amazon o en, Ali, en Aliexpress, en tiendas de manualidades, en Marketplace, en Mercado Libre. Son lucecitas LED de bolitas, se utilizan también para los globos. Se, yo las utilizo mucho para el tema de las cajas. Y tienen este segurito aquí, se le coloca y ellas se apagan, ¿no? No es como que se mueven y se encienden solas. No, ahí si quieres encenderlas, tienes que quitarle el seguro. Y luego, si queremos apagarlas, tenemos que volverle a colocar el seguro. Ahora, por otro lado, si ¿sí ven, utilicé esta vez un ganchito de madera. Estos ganchitos de madera también se pueden conseguir en ferco o en tiendas de manualidades. Justo estos me los envió Sonia de Made with Block desde Estados Unidos. Así que, pero igual acá también se consiguen mucho. El otro día los vi donde la señora Fanny de The Sophie Scrap. Pero creo que es fácil de conseguir estos ganchitos así chiquitos de madera. Y con respecto al hilo que utilizo para hacer lo que es el tap, les cuento que es este, yo lo compro en el centro de Lima, acá mismo en Perú. Es un hilo dorado, no es elástico y es súper delgadito. Lo pueden, lo pueden utilizar bastantes veces para hacer todos estos tipos de detalles, de taxitos o piezas que ustedes quieren que cuelgue. En cualquier cajita o en una pringles, cualquier cosita, este hilo de verdad les ayuda muchísimo. Por otro lado, las otras cositas que utilicé para dar detalles son este tipo de pedrería, estas pedrerías de aquí, que son así chiquitos brillitos. Estos son los que se usan para las uñas, que a mí me gustan mucho y vienen así. Son unos, unos brillitos chiquititos, son muy, muy bonitos. El brillo que tienen de verdad es lindo y se ve así en los proyectos. Y yo se los agrego también a las cajas. Ahora sí, chicas, ¿cómo vamos? Voy a ver cuánto van compartiendo. Vamos a ver. Y ya voy a empezar a armar. Rosana, gracias por tus estrellitas, mi vida. Mil gracias. ¿Cómo obtengo el archivo? Lo voy a dar de regalo. Y yo en la misma transmisión le voy a decir dónde está, cómo lo van a descargar y todo. Carlita, ahorita yo en la transmisión les voy a mostrar dónde van a ir a descargar el archivo. Lo voy a subir aquí mismo cuando esté en vivo para que esté justo en el momento de todos los que estén durante la transmisión lo puedan descargar y lo puedan obtener. Esther, buenas noches. ¿Cómo comparto? Solamente le das compartir. Lo puedes compartir en tu perfil, en algún grupo, donde ustedes quieran. Esther, buenas noches. ¿Qué tal? Cuando printé un diseño y voy a cortarlo, me sale una línea alrededor blanca. ¿Cuál es el problema? ¿Me puede ayudar? Wow, dependiendo, tendría que ver tu. Evelyn, tendría que ver qué es lo que te sale en tu software o qué archivo estarás cortando o mandando imprimir y cortar para poder de, de, decirte más o menos qué será. Pero nunca sale una línea blanca. Tal vez tendrá un desplazamiento adicional y es de color blanco y te sale de esa forma. Saludos a Panamá. Catalina, gracias. Marita, Cari, gracias, 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 chicas. Ahora sí, bueno, miren, voy yo tengo mis piezas como les había mencionado, vamos a empezar lo que es el armado. Este es el proyecto. Tengo una Pringles porque por ahí tengo intenciones de hacer otra Pringles y yo estoy siempre inventando cosas, pero ustedes saben. Diva, mil gracias mi vida por ayudarme. Aquí les muestro mis piezas. Vamos a empezar con las piezas de lo que es la estructura de la caja. Están curviaditas así porque las dejé en la en la canastita de pie y se curvean. Siempre dejen mejor sus piezas como que así en plano para que no se le deforme su cartulina. Antes de empezar, le voy a dar como intentar enderezar todo. Voy a intentar enfocar aquí el Instagram más a lo que estoy armando. Allí, ven mejor en Instagram. Cualquier cosa, si sienten que están incómodas, se pueden ir a Facebook para que vean muchísimo mejor. Oye, oh, alguna chica que hable inglés le puede responder a Don en Facebook. Eh, está usando traductor. Quiere saber cómo puede obtener el archivo. Listo. Ya tengo las dos piezas. Entonces, ustedes van a identificar que yo para ustedes, para su comodidad, en la parte del archivo, les he dejado una con una pestaña más corta. Porque esa pestaña más corta... Que viene siendo esta, es la que yo voy a pegar acá. Y como yo le voy a hacer un shaker cuando la voy a pegar, esto me va a estorbar. Así que esto yo lo voy a cortar ahora. Vamos a iniciar pegando esta pestaña en la parte de acá. La voy a mostrar por aquí. Así que por eso, una es más larga y una más corta, ¿no? Atención, porque la que es más larga es la que vamos a pegar primero y la corta es luego cuando ya vayamos a sellar todo. Nuevamente me voy aquí al armado Las dos mías están normal completas Porque yo hice la modificación Justo cuando estaba preparándoles el archivo Voy a empezar A hacer todos los dobleces Para luego empezar a pegar Yo como corto esto Con línea segmentada o lo marco Normal con la Con la máquina al momento de cortarla Con la cameo 4, bueno esta la cortamos con la cameo 5 Es mucho más fácil Así que con solo mis dedos O con solo mis manos yo nada más ya tengo todo ahí dobladito. Pero sí es bien importante utilizar una plegadera como para darnos una ayudita y que todos esos dobleces queden bien marcaditos. No que quede como que no, que se quiere doblar pero a la vez no. Cuando pasamos la plegadera ya la, se forma bien, bien, bien recto lo que es el tema del doble. Ahora, ya doblé todos los lados y aquí en esta parte... Es de esta forma. Ven que hay un corte aquí así, una línea segmentada acá, una línea segmentada acá. Entonces, coloco mis dedos aquí o mi dedo aquí y me llevo hasta acá esta guía. Y así se dobla. Súper fácil, nada difícil, nada complicado. Ahí ya está. Y este proceso lo vamos a repetir con la pieza del otro lado. Doblo y doblo. Y solamente con mi plegadera repaso un poquito para que sea mucho más fácil a la hora también de pegar, de que la caja no se me vaya hacia un ladito, se mantenga bien la forma, se aprecie bien bonita la estructura de la caja. ¿No se ve, se forma muy bien. Y aquí, nada complicado, doblo y ya está. Súper sencillo. Solo coloco siempre el dedo para guiarme y que nada se dañe, pero como ya tiene todo segmentado, siempre sale bien. Ahí está. Y como les comenté, voy a empezar pegando esta pestaña a la de acá. Saluditos con todos los que están por aquí en Instagram. Gracias por acompañarme este ratito. Voy a colocar los comentarios. Voy leyendo. Gracias, chicas. Gracias por ayudarme por allí a responderle a la chica. ¿Qué precio tiene la Cameo 5? Adelaide. Adelaida, aquí en Perú está en 1.700 soles hola patricia buenas tardes cómo estás bien yo estoy utilizando la pega de siempre la que se las muestro siempre es la del patch esa también la compro acá mismo en perú pero con respecto al pegamento ustedes pueden utilizar el pegamento de su preferencia sí sé que hay pegamentos muy buenos como el de berliar el taqui ustedes usen el que a ustedes más les guste el que se sientan a gusto y el que ya sepan manejar porque, aunque suene como que, ja, como que sepan manejar, cada pegamento tiene como que su truquito y ustedes se acostumbran y se adaptan a él. Entonces, si ya ustedes saben manejar ese pegamento, no les hace grumos, no les hace problemas, no les dañan los proyectos, bueno, ustedes usen su pegamento de preferencia. Ahora sí, voy a colocar mi guía en la punta de abajo y voy trayendo toda mi pieza, siempre procurando que se mantenga derechito todo. Y ahora también aquí en la parte de arriba. Cuando ya encaje todo el lateral de acá y de acá, lo que hago es colocarlo así en mi mesa de trabajo. Y desde adentro, utilizando mi plegadera, lo que hago es reforzar. Voy a verificar que todo quede derecho. Y a mover bien mi pieza para que quede bien pegadita. Verifico que todo aquí esté bien. Yo verifico aquí como que en la impresión, miren que todo esté bien pegado. Si ya está bien pegadita allí, pues lo más probable es que quede todo derechito. A ver, vamos moviendo con cuidado porque debe encajar en todos lados. Y repasamos por aquí. Buenas tardes, preciosa, dice Abby en Hola Abby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Abi Jiménez, ¿te puede pegar con contado de cara? Sí, también. Sí, claro que sí. ¿Y cómo uso para hacer esa cajita? Uso pegamento adherpad. Gaby con cinta doble cara es fabuloso, es perfecto. Y a mí me gusta mucho. Siempre pego las cositas con esa cinta en lo que se trata del acetato. Ahora, la siguiente pieza que voy a utilizar, y esto lo vamos dejando acá, es el arbolito que está así en acetato. Este arbolito en acetato, le voy a quitar lo que es mi protector. Yo siempre uso el de doble, protector, de doble protección, así que tengo que estar pendiente porque a veces se me olvida quitar el de un lado. Una vez que ya lo tengo, este arbolito lo voy a pegar desde la parte de adentro de mi caja, de, de mi visor. Así que aplico pegamento por todo el borde del árbol. Voy aplicando el pegamento con cuidado, nada más. No tan al borde porque cuando coloque el acetato, pues tal vez el pegamento... Se esparza y tal vez sobresalga y manche. Y no queremos eso. Entonces, con cuidado. Ahora sí agarro lo que sería mi acetato y lo dejo caer acá. Tere te envía saludos desde Ecuador, dice que bello proyecto. Tere, gracias, mi vida. Saludos, qué linda. Voy a repasarle con mi plegadera porque necesito que se des... el pegamento se esparza, ¿no? Pero le voy a hacer fuercita hacia afuera. De manera que el pegamento se esparza, pero que no me vaya a manchar nada hacia adentro, con solo cuidado. Y ya está. Una vez que ya yo sé que eso está bien pegado, el pegamento se esparció bien, corrió bien, para que luego no se me dañe nada, ya lo voy a voltear y voy a trabajar lo que sería el frente. Hola Cintia, ¿cómo estás? Una consulta. La impresión que yo haga la cameo corta fuera de la imagen, que puede ser. Tienes alguna mala configuración o la impresión te ha salido mal porque no debería fallarte, ¿no? Si tú estás configurando correctamente tu Print and Cut, no falla al momento de cortar. Va a cortar encima de la marca que ya tienes tú en el programa de diseño. Ahora sí voy a colocar estos dos marquitos ustedes vieron en el archivo, tengo uno en rojo y uno en dorado. Los colores ustedes lo pueden modificar, inclusive cambiar las temáticas, ya ustedes saben. Primero voy a colocar el rojito y luego voy a colocar el dorado. No le hice desplazamiento en la parte interna. Tiene desplazamiento pero solo hacia el borde. Así que en cuanto estamos aprendiendo con clases así, es una guía para que ustedes mantengan todo derechito. No le hago el interno porque tal vez se mueve más para un lado que para el otro y al momento de pegar algunas les cuesta un poquito todavía. Entonces yo dejo el, la guía interna derechita pero si sí le agrego el desplazamiento externo para que se aprecien los dos colorcitos. Voy a empezar a pegar. Voy a pegar primero el rojo. Aplico mi mismo pegamento, estoy usando el mismo. Detalles Lulu, King, hola, ¿dónde compraste acá en Perú la pistola de silicona? Gracias. Hola, Detalles Lulu, ¿cómo estás mi vida? Esta pistola la compré en Estados Unidos y me la envió mi amiga hasta acá. Ella me la envió con DHL. ¿Dónde compro el archivo? Pregunta Avi. Avi, el archivo va a ser gratuito. Durante esta transmisión, solo por hoy y nada más que hoy, durante esta transmisión van a tener el archivo gratuito. Ya luego que termine la transmisión, ya no va a estar gratuito. Así que lo van a poder descargar solo en este momento. Cuando yo se los, se los muestre. ¿Qué pegamento usas para el acetato? En este caso estoy utilizando Aderpatch, que es un pegamento que hacen acá mismo en Perú, que es como el Adercol de México y de otros países, ¿no? Eh, pero también a veces utilizo el E6000, el B7000, ese también me funciona cuando se trata de acetato, solo que a mí me gusta mucho más este. Voy a pegar esta otra pieza acá arribita. Como les dije, nada difícil porque solamente seguían del marco interno y ya está, queda todo ordenadito la pregunta en Facebook, hola, ¿dónde se puede comprar el acetato con protector? Solo encuentro sin protector y se raya. Soy de... Solamente, si puedes buscar en Amazon, el de Cricut trae doble protección. Entonces puedes conseguir ese. El acetato de Cricut trae doble protección. Ustedes en Amazon lo pueden conseguir o en tiendas de manualidades. Ustedes solicitan acetato de Cricut y ya ese. Este le funciona muy bien. Solo para suscriptores sí. Mary, para los suscriptores sí va a quedar el archivo. Ahora sí, vamos a armar lo que sería la parte del shaker. Para armar la partecita del shaker, en la clase, pa eh, cuando yo armé mi archivo, ese que está acá, yo olvidé colocar esta pieza. Por eso ahora tengo el que dos. <laughs> tengo las dos. Yo olvidé colocar. Entonces, normal. Voy a armar mi acetato, mi, perdón, mi caja para el visor. Lo voy a colocar aquí. Y Dalmila, hace un ratito nada más. Solamente hemos pegado las dos piezas de la caja, las impresiones, el acetato por la parte interna y los marcos por la parte externa, los marcos del árbol. Ahora voy a armar lo que sería la caja para hacer el shaker. Para armar la caja del shaker, en este caso o en este momento, esta plantilla ya tiene toda la estructura y la medida justita. Así que no se van a complicar con nada. Solamente vamos a doblar. Una hacia adentro, otra hacia adentro. Tanto la de arriba y la de abajo. El primer doblez todos hacia adentro. Así, para que no se confundan. Todos hacia adentro. Ahora me están quedando los siguientes, o la siguiente línea de doblez. Esa la vamos a hacer hacia afuera. Y ya está. Y la de los lados también hacia afuera. Entonces quedamos que para armar el shaker o la caja blanca del shaker. Vamos a doblar la primera hacia adentro y la otra hacia afuera. Durante esta transmisión lo voy a poner. Les voy a mostrar dónde está el archivo para que lo puedan descargar. Es una clase gratuita, es fuera de la suscripción. Más sin embargo, ustedes saben, los suscriptores son los consentidos. Toma no, país pregunta. Buenas tardes. En vez de hacer la silueta del árbol, ¿se podrían poner un cuadro de acetato? Claro, tú puedes colocar cualquier forma que tú quieras. Yo siempre hago las mil o las loncheras con cuadro completo. Pero en este caso, por la temporada navideña, pues preferimos hacerlo así, hacerle la especie del arbolito. Ustedes luego pueden soltar el trazado compuesto de esta pieza y colocar un cuadro o colocar una inicial, lo que ustedes quieran. Bueno, voy a pegarle el, fon el fondo a lo que sería mi visor, con cuidado nada más, para que no se me olvide. Ya vi que lo iba a olvidar. Mejor lo pego de inmediato. Ya está. Ahora sí, lo que hago es pegarlo justo guiándome de la forma de mi cuadro. A ver. Vamos a ver. Está todo bien por aquí. Sí, calza muy bien. A ver en los lados también. Solo aquí y si no me calzo. Así que por lo que veo, va a sobrar este pedacito. Cuando ustedes vean que sobra este pedacito, no es que nos vamos a morir, solo agarramos la tijera y le quitamos ese exceso. Voy a quitarle esto porque si no luego queda doblado en el shakercito. Así que ya ustedes saben, cuando estén pegando esta pieza, si le sobra, le quitan ese pedacito y ya está. Listo, ya lo tengo. Voy a pegar estas pestañitas cada una, pero la voy a pegar o yo decido por dentro porque no se van a ver. Por lo general yo las pego solo por fuera. Así que vamos a mejor hacerlo así. Por si acaso ustedes luego modifican esto y quieren un cuadro completo, entonces no les vaya a molestar y se vea lindo. Voy a pegar todas las pestañitas por fuera. Las voy a pegar con mi pega normal, aunque dura un poquito más en secar. La voy a pegar con pega porque no me hace grumo. Y a veces cuando estamos pegando con silicón caliente, que a mí me encanta, se me hace un poquito de grumo. Así que con paciencia yo aprovecho y leo. Está quedando preciosa. Es una caja linda, estéril. Aparte, muy fácil de realizar. No es nada complicado. Quiere decir que si ustedes le dicen mañana, quiero que me hagas 5 cajas, 10 cajas, 20 cajas, ustedes fácilmente pueden tomar un pedido esta Navidad y hacer estas cajitas súper lindas. Dentro pueden colocar los clientes galletas, un regalo, o dársela a los pequeños. Está muy linda. Rosana lo ha dado Rosa Ana Hermosa, gracias por tus estrellitas, mi vida. Mil gracias. Si me suscribo hoy 18 de noviembre, me dura hasta el... Sí, exacto, Bianca. Si te suscribes hoy 18 de noviembre, tu suscripción es durante un mes. Entras y ves las clases de noviembre, que ya están, y también vas a poder tener las clases de diciembre, porque tu suscripción dura un mes completo. ¿La suscripción se paga mensual? Pregunta ya. Sí, ¿En Instagram? la suscripción se paga mensual. Solo 5 dólares. Y como les comenté, son clases de diseño o clase de armado. Por lo general, ya los suscriptores prefieren las de armado. Solo quieren más archivos, ¿verdad? Y les, de, les doy lista de materiales, el cronograma de la clase, todo organizado para que yo no me pierda y ustedes tampoco. Llegué tarde, aquí ¿Dónde encuentro los archivos? Todavía no he dado los archivos. Los voy a dar durante esta transmisión. Lo van a poder descargar solo durante la transmisión. Vayan a seguir a The sí. Baby y comparten en Facebook. Okay. Listo. Ahora, antes de continuar, como les dije y antes de llegar a pegar mi cajita, yo tengo por aquí las lucecitas LED. Para pegar las lucecitas LED no es nada complicado. Vamos a buscar por aquí. Tengo esta lucecita LED. Hola, Carolina, bienvenida. Sí, lleva luz. Mira, Esther, esta lucecita. Es una lucecita LED de bolita, como les comenté, las pueden conseguir en Amazon, en AliExpress, en Marketplace, en Mercado Libre. Se consiguen en muchos lugares. Solo es cuestiones de buscar. Y se enciende cuando le quito este seguro y se apaga cuando se lo vuelvo a colocar. Y para pegársela, pues solamente aplico silicona caliente aquí al borde y luego coloco aquí la bolita. Calza completamente. Acá dentro del visor, miren, ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahí queda el encendedor. A veces le podemos hacer una cajita protectora, pero yo eh, sé que algunas veces esas cajitas pasan bastante tiempo y luego se les desprende. Es un poquito más difícil volverla a pegar. Así que esto queda súper práctico en caso de que se les despegue, en caso que la quieran cambiar. Solo la despegan y vuelven y colocan otra lucecita y ya está. Sí, las compré en Amazon, sí se consigue. Las, esta me las, estas me las compré en AliExpress. Las anteriores me las trajo una amiga de Estados Unidos y estas las compré en AliExpress. Siempre estoy recordándome porque, ajá, no me acuerdo. Listo, ahora tengo en las piezas un arbolito con una mallita así de la misma de que utilizamos para la impresión del borde. Y tenemos el arbolito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Voy a pegar este arbolito en relieve sobre este otro. Y para el tema de relieve, ustedes saben que utilizo mi cinta de doble contacto de raima Voy a buscarla. Joana te envía saludos desde República Dominicana. Joana, te mando muchos saludos hasta República Dominicana. Aleida, ¿la consigues como luz LED de bolita o luces LED de manualidades o luces LED... Eh... Sí, luces LED de manualidades más de que nada. También. De bolita o de manualidades. Aquí colocamos cinta de doble contacto, Voy a colocar otra más por aquí. Carolina te envió sin estrellitas. Gracias Carolina, gracias por tus estrellitas Carolina. Listo, ya tengo por aquí la cinta de doble contacto para hacerle altura a este arbolito. Quito protectores, quito protectores. Sí, en el centro de Lima pueden conseguir por el mayor al mayor. El otro día creo que me habían dicho que cerca de la misma tienda donde compro los shaker ahí vendían. pero no he buscado, chicas. Carolina ya viene pronto. Estamos en el en él. El, en el. Estamos atrasados con él, pero ahí estamos en eso. Listo, coloco lo que sería aquí el relieve para hacer mi arbolito. ¿Qué pasa? Que esto es tan chiquitito aquí y cuando tenga todo el movimiento aquí en la punta del arbolito, les recomiendo hacer como un puntito de pega y pegar la estrellita a la base, aunque no tenga relieve, porque todo el movimiento que va a tener los shakers, los visores, se le va a meter por allí y probablemente lo vaya a romper o lo vaya a despegar porque los niños son curiosos y van a estar moviendo bastante la caja. Entonces mejor fijen bien la estrellita para que no se les rompa. Y se vea siempre ahí la formita. y party te envía saludos de Arequipa. Muchos saludos Party. Voy a utilizar esta misma para voltear por acá y colocarle también relieves a este arbolito para poder pegar dentro de mi visor. Ven, no es nada difícil. Ya casi tenemos listo el visor. Esta clase hoy es súper rápida. Es un proyecto súper práctico de realizar y súper lindo. No se olviden de compartir y de ir a seguir a Cristina en... Instagram. Carolina Sosa te dice, Kim, deberías ofrecer un curso desde cero para aprender a usar la cameo y su programa Silver. Soy Kim Cricu, pero me encantaría aprender. Claro que sí, estamos trabajando en él, Carolina. Ahora voy a colocar mi arbolito. Miren, yo voy a colocar más o menos como que esta guía. Mi caja iría aquí. Mi caja iría aquí. Real que no va a fallarles a ustedes, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que ustedes tienen que colocar el arbolito justo detrás de él. Nada difícil, todo ya está centrado. Así que esto lo voy a colocar aquí. Solo con colocar mi arbolito en el centro. Cuando yo pegue mi caja, se va a apreciar el arbolito. Ven y ya está. Voy a darle un poquito de fuerza. Recuerden que eso va a estar ya luego ahí pegado. Ustedes no van a poder abrirlo más. Listo. Ahora sí vamos a aplicar lo que serían los shakercitos. Para el tema de los shakercitos, yo lo que hago es utilizar unos que sean de la misma gama de colores que el, con los que yo esté trabajando. Utilizo shakers que hacen sonido, en este caso se llaman mostacillas. Utilizo brillos que se van a pegar al visor, en este caso son polvo de hada ¿no? pero verde. Como una escarcha miniatura, una escarcha muy diminuta de color verde. Esta es súper bonita, miren esta escarchita verdecita. Tengo por aquí una mezcla entre como escarcha delgadita y cola de sirena. Tengo los dos aquí juntitos. Yo invento y a veces combino mis cositas. Y este sí es polvo de hadas y tornasol. Me gustan estos destellos cuando están en los shakers. Por acá tengo un toquecito de dorada. La mostacilla es la más chiquitita, es súper chiquitita, Lid. Es chiquita, mira. La mostacilla es chiquitita, chiquitita, chiquitita. La mostacilla más chiquita, pero no sé el número. Y aquí tengo unas lentejuelas, pero que tienen forma. Estas tienen estrellitas, entonces me gusta darle como que ese toquecito, ¿ven? La paleta de colores, incluso para el shaker, tiene que ver también con los colores que estoy utilizando para toda la decoración. Así todo tiene armonía y se ve bien bonito. Voy a colocar un poquito de cada uno, los que hacen ruidos, en este caso mis perlitas, coloque un poquito. Vamos a colocar este otro que hace un poquito de ruido y ahora los que se pegan en el visor, o sea, en el acetato, este que está acá. Son estos que son delgaditos, entonces no voy a poder, no voy a colocar tampoco tanto de ellos. Ya se va a saber que tiene todo esto, pero no tanto, porque luego que te tapa todo ahí tu cosita. Y ya está. Tengo unas perlas, ya casi ni me quedan. A mí me encanta usarlas siempre en todos lados, así que también se las voy a agregar. Y ya está. Esos serían los visores que yo utilizo. A la final recuerden que todo esto cae y queda aquí depositado cuando la caja esté de pie, pero los brillitos, estos son los que se quedan pegados al visor. ¿Ven? Ahí está. Ahora voy a tapar esto. Sí, hay que ser bastante cuidadosa porque hacemos desastres. Todos estos brillitos y todos estos shakers yo los compro en Hualpa. Hualpa es una tienda que está detrás del Congreso en el centro de Lima, acá mismo en Perú. También se consiguen en Amazon y se consiguen en AliExpress. También acá en Perú yo he comprado, porque como tengo tantos tipos de modelos, no sé decirles cuál exactamente en qué lugar, pero he comprado en, por ejemplo, Sinergia Boutique, en Easy Scrap, de Scrap y también en Graphic Color. Son las tiendas a las que yo más, más veces voy y ahí consigo mis cositas. Acá mismo en Perú. Y justo he pedido por Aliexpress, pero aún no me han llegado. En Aliexpress también se consigue. Ahora sí, ya tengo entonces mi marco listo, con todo listo. Lo que voy a hacer es pegarlo acá. Y lo voy a pegar utilizando mi pegamento, el que les he estado mostrando. Voy a levantar estas pestañas para que queden lo más derecha posible. ¿Sí? Y aplico el pegamento. Voy a ser un poquito generosa con él, así que como puedo quitar mi punta. Ahora aplico un poco más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque esto lo voy a esparcir y necesito que no se me seque de inmediato y se pueda pegar todo bien. Voy a asegurarme con mi espátula de esparcir bien todo el tema del pegamento para que quede bien toda la parte interna cubierta de pegamento. Esto aquí. Aplico mi pegamento, lo esparzo bien y aparte me aseguro de que estas esquinas queden bien, eh, bien pegaditas y aparte tengan bastante pegamento para que no se les vaya a salir nada nada de pegamento de perdón de shaker luego que esté ya ahí pegado. tiene que asegurarse de que quede bien pegado. Voy a retirar un poquito estas cosas para acá y voy a venir y voy a montar mi pieza de la caja. Miren, la de este lado acá. Una vez que yo monto mi pieza, que ya la tengo así, voy a levantarla con mucho cuidado. Y lo que voy a hacer es voltear. Voltear para poder asegurar todo bien. Con H. Úrsula, con H. Entonces volteo así. Ya lo volteé. Voy a ayudarme. Esta espátula, como les he dicho, es de Sonia de Made with Love, Y yo la amo. Me encanta esta espátula. Es bellísima. Y cuando estén pegando aquí su caja de shaker, se tienen que asegurar que quede en los dobleces, que no estorbe para ningún lado. Así que voy moviendo con mi espátula para asegurar que todo quede bien y quede derechito y quede bien pegado. Muevo con cuidado. Y aquí también pego bien, bien. Yo con la misma espátula le hago presión en las esquinas para que se pegue bien. Y esto ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de, de caja shaker que estén haciendo. Porque de verdad es que una de las cositas más importantes es que quede todo bien, bien pegadito. Y quede todo bien pegadito, bien selladito. Igual un viaje solamente para ir a comprar los shakers. <laughs> Hermosa Kathleen, ¿cómo estás, mi vida? Gracias por las estrellitas. Qué linda. Vamos a asegurar bien esta cajita para que ya todo quede ahí fijo y protegido. Ahora, una cosita que les puedo recomendar si ustedes ya armaron su cajita de shaker es que yo le agregué esta vez este marco. Este marco me permite a mí asegurar mucho más todo mi shaker para que luego no se abra y algo se salga. Entonces, este marco va de esta forma aquí. Miren, yo se lo. Yo, de ustedes que yo siempre estoy inventando y viendo qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Y esta vez, pues le agregué este maquito. A ver. Voy a ir pegando con cuidado, eso sí. voy. ya tienen la lucecita por acá. Y está, pero recontrapegada. Lo voy arrimando con cuidadito nada más y lo voy a pegar. Yo siempre digo, ay, el otro intento me quedó mejor y este me hace, me hace dar guerra. Listo. Aquí. Y vamos a meterlo de este ladito también. Con cuidadito. Ese marquito es para esto. Ven, ya ahí él entra. Y voy a proteger toda mi pestaña que estoy pegando. Y aparte la estética de mi caja por la parte interna, pues mejora un montón. Ahí está. Y ahora sí, voy a volverle a colocar la punta a mi pega para poder aplicarle el pegamento. Voy a limpiar esto aquí porque se me estaba tapando ya hace un ratito. ¿Quién va a ser nuestra guía turística? Te mandé estrellitas, pero no sé por qué no salieron. Y da mil, no sé. Ahorita reviso. Gracias. Igual mi vida. Mil gracias. Listo, ya. Esto era. Miren, esta cosita no dejaba que saliera la pega. Ahora sí vamos entonces a aplicar nuevamente. Nuestra peguita a ese marquito que agregamos para asegurar todo mucho mejor. Voy a colocar bien la punta. Voy a asegurar que está bien todo. Ah, como que dijo que no. Solo es la, la única. Paciencia con los envases de pegamento. Es mi mejor amiga. De todas maneras, tengo que tenerle paciencia y asegurar que salga bien. Pero sí necesito este para aplicar bien el pegamento ya está Voy a ponerlo aquí de nuevo y a ver ahora sí ya está nuevamente hola cómo estás gardenia muchas gracias bienvenida con qué nombre te encuentro en youtube igual mari como kima este año con youtube no he trabajado tanto como lo habíamos planeado porque Salió lo de la suscripción. Así que este año nos hemos dedicado mucho, mucho, mucho a la suscripción de Facebook. He estado aprendiendo cómo usarla, cómo manejarla, cómo manejar todo, cómo me gusta. Entonces estoy en eso. Pero el año que viene esperamos activar bien nuestro canal de YouTube como queríamos. Y todo paso a paso. Una cosita a la vez. Pero me encuentran igual como esquiva. Ahora, como les dije, por la parte de abajo de, de, de acá del marquito. Ya lo que voy a hacer es aplicar mi pegamento. Listo por aquí y por acá también para pegarlo. No le apliqué el pegamento antes porque como vieron es un poquito complicado para meterlo ahí, entonces mejor lo colocamos, luego nada más levantamos un poquito y ya. Ya está, se puede pegar. Entonces, ahí ya queda. Ahí esas esquinas se refuerzan y aplico entonces mi pestaña. Para ayudarme a pegar y a fijar todo bien en su look. ¿No? Y por acá también. Esquina refuerzo para que nada se salga y todo quede bien. Estos niños agarran las cajas, lo digo porque tengo hijos. Mis hijos agarran estas cajas y esto tiene que cada vez ser más resistente porque ellos son más curiosos. Y ya está listo. Porque les dije que el de un lado era más pequeño porque luego cuando quiera pegar el espacio que tengo acá es mucho más pequeño. Yo se lo había hecho así de grande. En el archivo ustedes ya lo tienen más pequeño. Así que yo lo que voy a hacer aquí es recortar esta pestaña de agarre para que sea más pequeña, no va a dañarse nada y debo antes verificar que va a entrar aquí, que va a calzar aquí y que no me va a estorbar, ¿ven? Muy grande, no podía dejarla. Ahora de ese tamaño está todo bien. Mimi, muchos saludos hasta Ecuador y dan mil gracias por tus estrellitas. Me sale, me sale mi vida. ¿Dónde hay comprar las espátulas? Pregunta. Esta espátula me la regaló Sonia de de We Blog. Ella tiene su Instagram. También Sonia la conocí el año pasado, chicas, con la, la actividad del, del Holy Craft, al cual me invitó Ángela de Dazan Sin. Entonces. Aunque este año igual no puedo estar, hicimos como que esa amistad con las chicas de haberlas conocido y ella me envió esta plegadera. Voy a buscar por aquí su Instagram. Ella vende todo ese tipo de cositas. Ella está en en Estados Unidos. Voy a buscar su Instagram por aquí y se los pongo allí. Bien, papel pregunta qué pegamento blanco ocupa? Aquí? No, yo no uso nunca he usado el taqui. He tenido la curiosidad, pero bueno, como es mi zona de confort está, me mantengo con ella. Voy a usar el Taqui por ustedes para decirles qué tal, pero yo uso el Aderpatch. Es un pegamento muy similar al de Berliar es el Adder, o Adercol, algo así. No lo he probado todo, pero las chicas que me han dicho es que se parece, ¿no? Se parece al, al de Berliar. Ese yo no lo he conseguido acá en Perú. De verdad que lo he querido probar, pero acá no lo he conseguido. Voy a limpiar por aquí y ya está. Yo, mi pregunta: ¿tienes curso donde enseñas? Sí, tenemos una suscripción mensual y todos los meses, así como ustedes ven esta clase, trabajamos clases. Todos los meses. Suscripción mensual. Hola Diana, Claudia, gracias por tus estrellitas. Irene, te envía saludos. Buenas noches. Irene, buenas noches, muchos saludos. Ahora sí voy a pegar la pestañita. Voy a aplicar el pegamento. Ya saben, generoso. El sí, pero el no. Algo así. Voy a colocar bastante pegamento, pero a pesar de que aplique bastante pegamento, primero lo voy a esparcir bien, asegurándome que quede bien depositado en estas esquinitas, en estas esquinitas para que no se abra, no se levante, y todo el borde. Una vez que lo tengo, ahora sí, vamos a sellar. Cuidadito. Yo aquí lo estoy medio colocando, ya ustedes saben porque ya luego por la parte de adentro volteamos nuestra caja y con una plegadera entonces lo que hacemos es reforzar. Y yo inclusive, aunque quede más, más que se vea como la pestañita, con la plegadera yo lo que hago es mover mi pieza y asegurarme que quede en el lugar que necesito, para que quede derechito. Entonces mis plegaderas siguen siendo una buena aliada a la hora de armar. María José en Instagram dice, me perdí el like, tengo re mala señal. ¿Quién quedará en suscriptores y cómo sí. se descargará el archivo? En suscriptores va a quedar y entonces los archivos van a poder ver. Pero, ¿qué pasa? El archivo solo va a estar disponible para hoy. Solo hoy. Porque recuerden que ya le di un archivo gratuito de este mes. Así que solo por hoy, durante la transmisión, tendrán este archivo gratuito. El taller de Carol. Envía saludos desde España. El taller de Carol, de Carol, te mando muchos saludos desde acá, desde Perú, mi vida. Gracias. Ya está. Que me ayuda mi plegadera que todo se pegue muy, muy bien, ¿ven? Muy, muy bien pegadito, todo súper bien. Listo. Ahora sí ya tenemos casi prácticamente la estructura de nuestra caja lista. Como ven, ya lo demás súper fácil. Vamos a ir llevándonos las pestañas. Vamos a doblarlas hacia acá. Mira, aquí cuando pegué quedó un sobrante. Esto no me puede pasar porque cuando cierre la caja no va a cerrar. Y hacemos lo mismo. La caja voy a subir. Yo sí vi que arriba había un sobrante. Aquí también entonces me va a sobrar. Lo que voy a hacer es cortarlo porque tiene que estar al ras. Pero este pedacito que aquí sobró hacia afuera. Sobró hacia adentro. Tiene que calzar todo muy bien. Solo lo que hago es cortar. Y ya está. Esteben Avide pregunta: Hola, recién entro. Uh -huh. ¿Cómo compro el archivo de la caja gratis? El archivo va a estar gratuito solo por hoy. ¿Qué gramas recomiendas para ese tipo de caja? pregunta Yo Rod, utilizo Venezuela. Rod Venezuela. Yo utilizo el de 230 gramos. Papel fotográfico, ya que es el gramaje que mi impresora me recibe. Mi impresora me recibe hasta el de 230 y este es el que yo utilizo. Y también se los recomiendo porque funciona bien. Ah, sí, decor. se me fue en internet, pero ya llegué, dicen Ah, muy bien, todavía no da el archivo pendiente por allí. Todavía vamos a pegar ahorita los detalles y ya está. Tenemos la pieza marroncita. Esta pieza marroncita es la que vamos a pegar por la parte externa de nuestra cajita normal, vamos nuevamente acá, colocamos pegamento como ya lo hemos realizado, rico pegamento por aquí, por aquí, siempre asegurándome de todos los bordecitos y las esquinitas, son fundamentales para que se vea todo bien pegado. Jessica Michelle, saludo desde Europa. Jessica Michelle, muchos saludos hasta Europa, mi vida variedades, hermoso, profe, nos regalará el archivo. Sí, solo hoy durante la transmisión van a tener el archivo gratuito. Ahorita, cuando estemos terminando, de una vez les digo dónde está, cómo está y cómo lo van a descargar. Les hago una muestra rapidito y listo. Hasta hoy estuvieron gratuitos los dos que armamos la clase pasada, que también fueron gratuitas, fue la Pringles y la Casa. Hasta hoy ya los quité, ya no están más gratuitos. Vamos a pegar nuestra cajita, nuestra base, todo por la parte de abajito. ¿Ven? Igual le voy a hacer fuerza hacia adentro para que calce bien, las esquinitas y todo. Refuerzo con mi plegadera por la parte de arriba y también por los laditos para que queden justo al ras. Una vez que ya lo tengo, ahora... Por la parte de adentro también voy a reforzarle. Y si ven que el aquí se ve lindo que sea marroncito. Está lindo. No se va a enturciar, no se les va a manchar. No se va a ver feo como el proyecto. Y luego por la parte de adentro, ustedes ven que hay un cuadrito blanco. Entonces, este también lo vamos a utilizar. Sencillo. Solamente lo voy a colocar por aquí adentrico. Y lo voy a dejar caer allí. Ya luego con mi plegadera. Esta me sirve muy bien para eso. Lo que hago es ajustarla ahí. No tiene pegamento. Inclusive sin pegamento, ella queda ahí todo bien. Hola, Kim. Buenas tardes. Eh, ¿Los archivos también quedarán para suscriptores solo para hoy? Mm, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo. ustedes ah, ya, ya di regalos. <laughs> tengo que pensarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ayúdenme a compartir. Ustedes saben que me ayudan a compartir. Yo me pongo bien contento y me pongo muy amable, más de lo habitual. <laughs> ya está listo. Apenas van 33 compartidas. Ajá, es que mira, ya vemos bastantes personitas y no me han ayudado a compartir casi. Ayúdenme a compartirlo y ahí vemos. Ya tengo por aquí, entonces mi cajita pues prácticamente lista. Miren el reverso y ahora miren el frente. Ya está listo. Mi cajita le encendemos fácilmente la lucecita. Aquí está. Y vamos. Lo pueden comprar igual. Ya en la tienda está para que lo puedan comprar ahora. Los que ya había dado, había dado gratuitos. Ahí están. Listo. Ahora sí. Vamos a armar todo lo que sería parte de la decoración. Este me sobró de la vez pasada también. Me sobraron estas dos piezas en el, en el proyecto pasado. ¿Ven? Este y el del fondo del shape. Pero así vamos. Ya vamos a hacer detalles. Jessica, si sí, ya me sale que ya compartiste. Gracias, Jessica. Gracias por ayudarme en mi vida a compartir. ¿Los archivos estarán solo en SVG o solo en estudio? Para los dos. Archivos para Cricut y para SVG. Todos los que están acá en Instagram, si quieren se van directo a Facebook, que se aprecia bien todo. Y cuando vaya a compartir la pantalla, van a poder ver bien cómo descargar el archivo. Voy a sacar todas mis piezas de acá para empezar a armar todas las piezas pequeñas. Voy a buscar el ganchito, como les dije, para colocar mi flor. Mi ganchito por aquí. Miren, estos ganchitos me los envió eh, Sonia y tienen estas llamitas que a mí me encantan. Así que lo que yo hice fue quitarle la llamita esta vez y reemplazarla por la florecita. Oye, me costó. No me, me, no me costó, no me costó la vez pasada. Ya va. Yo siempre me río porque les digo lo mismo. Amor, que ayúdame a quitar esto que yo no puedo. Ah, ya lo quité. Ya lo quité, ya lo quitamos. Voy a limpiar bien la formita. Pero ellos vienen así, solitos también, sin nada. Pueden conseguir ambas cositas. Listo. Mis llamitas están siendo ofendidas en el este instante. <laughs> Voy a agarrar mi florecita. Miren mi florecita. Tiene unas ramitas de unas hojas. Estas hojas las voy a dejar hacia abajo y lo que hago es fijar este punto de acá porque yo lo que quiero es que toda la flor se vea hacia abajo. No lo estoy dejando como centrado, sino que más bien en una esquinita. Y este fue la, el lugar que yo ocupé. Miren, donde están las ramitas, aquí. Aplico pegamento a lo que es mi gancho y luego agarro el gancho y lo fijo aquí. Ahí está mi gancho, ya listo. Vanessa, gracias, ya me sale la notificación. Muy bien, chicas, así, vamos bien. Ayúdenme a compartir. El aire armado sí se queda grabado. El aire armado sí se queda grabado. El aire armado sí va a estar grabado. Este sí. Pero el archivo, ya luego cuando ustedes vayan a querer ir a ver el archivo, ya no va a ser gratuito. Lo van a poder comprar si quieren, pero no va a ser gratuito. Ya está listo aquí. Ahora vamos a hacer nuestro taxito y para hacer el taxito vamos a ocupar las jeferitas y la pieza de acetat. Yo no sé compartir, dice Chipi. Hay un botoncito que dice compartir. Ya tengo, antes de pegar voy a presentar mi pieza. Miren, esta es la forma en la que va a ir. A la primera eh, bolita de Navidad voy a quitar esta caja de aquí para que puedan ver bien del, del otro lado. A la primera pieza la voy a pegar directamente sobre el acetato con pega. Pueden usar la L6000 o también podrían utilizar esta como el taqui, el que ustedes quieran. Listo, voy a agarrar y lo voy a pegar justo encima del acetato. Pero con cuidadito, lo más centrado que puedan, llevando pulso, porque aquí no. Podemos mover tanto la pieza porque al moverla el pegamento se saldría para todos lados. Entonces con cuidadito ahí. ¿Listo? Y ahora Y ahora lo que voy a hacer es voltear esta otra pieza y colocarle cinta de doble contacto. Cinta de doble contacto y colocar la otra piecita en relieve. Vamos a colocarle por acá. Relieve por aquí, relieve por allá. Y voy a cortar aquí. Y luego coloco aquí. Quito mis protectores con cuidadito. El calendario de, advien de Adviento, Katia, es para los suscriptores. Es por el mes de noviembre. Puedes entrar a nuestra suscripción por solo 5 dólares mensuales y vas a tener ahí el archivo. De los tres proyectos y las clases de armado. Y también los dos archivos gratuitos que dimos este mes. Que fue la Pringles y la casa. Y ver el like del armado. Todo, todo por solo 5 dólares. Lady Ruiz dice, ando perdida. ¿Cómo encuentro los archivos? Los de esta transmisión, esta caja, los voy a dar ahorita en un like. Ahorita les voy a mostrar aquí mismo en la pantalla de Facebook cómo van a ir y van a descargarlo. Joana, buenas tardes aquí recién llegando. Hola Joana, ¿qué tal? Miren, para hacer estos taxitos, yo no me complico mucho, hay muchas técnicas, imagino, ¿no? Pero yo lo hago sencillo. Así que lo que hago es colocar mis hilos, pasarlos por el, la abertura que le dejé, tipo de ferita, así. Y luego pasarlo por aquí así. Listo, y ahí tengo mi taxito que me va a colgar. Ahora el ganchito tiene un huequito por aquí, una aberturita, y uno de los hilos lo voy a pasar por ahí. Pasar uno de los hilos. Cuidadito, a ver, entra. Y cuando ya tengo ese hilito ahí pasado, lo que yo hago es hacer ahora un nudo con ellos. Entonces ese, ese taxito tiene que quedar a esta altura más o menos. Entonces yo voy a hacer un nudito ahí. Uh -huh, sacarlo por aquí. Solo en Facebook se puede descargar el archivo. Pero... No, van a poder descargarlo desde cualquier, desde su celular donde estén. Y ahorita les voy a mostrar, sino que en Facebook se ve más cómoda la pantalla. El archivo va a estar normal en mi link. Ahorita los voy a demostrar. ¿Esa es la cinta de Raima? Pregunta Rosana. La cinta doble contacto que utilicé, sí. Esta es la de Raima. Hola, quien saludito desde España. Lindo trabajo ya compartir, dice Geseli. Gracias, Yeseli Vamos por acá a pegar todos los que son nuestra piedrería. Yo que pegué piedrería a la bolita de Navidad a mi cajita y a esta le coloqué una media perla. Para esto también uso mi pega. Me sirve muy bien cuando son estas cosas así de chiquititas. Bueno, le muestro aquí al tito. Lo que hago es colocarle unos puntitos de pega. Quiero tres, heferit, tres puntitos, entonces son tres piedritas. Voy a buscar mi lápiz de cera, que es un poco más cómodo para trabajar este tipo de piedritas. Y lo que hago es traerlas y pegárselas ahí arribita de donde yo quiero. ¿Son impresiones en papel fotográfico? ¿También se pueden imprimir en opalina? Pregunta Gaby Jiménez. Sí, claro, lo puedes imprimir también en opalina. El todo es el acabado. Recuerden que si hacen impresiones en opalina... No pueden tener contacto con la humedad Ni siquiera de las manos Porque se mancha toda la impresión ¿Cómo se comparte? Pregunta. Abajito hay un una botón flechita, ¿no? Una flechita En la flechita dice compartir Y luego te pregunta dónde quieres compartir Si lo quieres compartir en un grupo O si lo quieres compartir en tu perfil Donde tú quieras Compartir en Instagram pero aquí no sé cómo <laughs> Ah, en Facebook hay una flechita Y dice compartir Raima hace envío a Estados Unidos, pregunta. Creo que no. Pero les voy a dejar el link de Raima para que puedan ir ahí a su Instagram, escribirle al DM y tal vez conversando, Raima diga si sí, voy a mandar a Estados Unidos o tenga ya un proveedor y les envíe cintas para allá. A ver, vamos a buscar aquí. A ver, Raima, aquí está. Les coloco la cinta de doble contacto que yo utilizo. Esa es la cinta de doble contacto que yo utilizo. Listo. Ahora voy a buscar aquí también y pegarle unas piedritas a mi caja. Yo busqué donde se cruzaban las líneas, nada más como para decorar. Coloqué tres puntitos por aquí. Si quieren colocar más, lo pueden hacer. Me gusta el lápiz de cera porque para pegar piedritas que son así livianas. Las puedo sujetar fácilmente y también se suelta fácilmente. No se me quedan como pegadas al lápiz y se me hace difícil de pegar. Las que utilizo cuando se quedan pegadas al lápiz es cuando son más grandes, que son piedras más pesadas. Por aquí también voy a pegarle unos cuantos puntitos para que se vea bonito. Todos esos detallitos ya son cosas muy en lo personal de cada uno. Si les gusta o si no les gusta. Pero como la caja es sencilla, esos detallitos así también chiquitos la ha hacen ver un poco más linda. Listo. Ahora voy a buscar la media perla para colocarle aquí en la mitad de la bolita o de la esfera. Media esfera, eh, voy a usar una media perla, pero de las medianas. Esta que está aquí. Vamos a colocarle también con peguita, pero luego hay que tener cuidado de que no se les mueva. King, ¿cómo se llama ese tipo de lapicerito que usa? De verdad no sé el nombre en especial, pero puedes buscarlo así como lápiz de cera y lo usan mucho las chicas que hacen manicura. Ese tal cual es el que ellas utilizan. Y bueno, como ven, yo le doy también uso para trabajar la pedrería aquí en las, en las manualidades que realizamos de papelería creativa. Dailester, gracias mi vida. Ahora sí, ya tengo por aquí el taxito, ya está listo. Vamos a armar todo lo que va aquí en la parte de abajo. Que ven, es la pieza blanca. Tengo los regalitos todos completos. Ahora una altura con, al, con tres de los regalitos del centro. Y luego una altura más con un solo regalito. Entonces se ve como que así. Vamos a pegarlas todas en relieve una sobre la otra. Empecemos. Empecemos. Das curso de Silhouette, Joana, si todos los meses tenemos clases de papelería creativa, les muestro a utilizar el programa, todos los meses varía, pero adicional sí tengo clases grabadas de papelería creativa, utilizando la Silhouette o la Cameo, tengo la caja 1000, la caja lonchera, tengo otras clases grabadas como la del carrusel giratorio, que ya está el archivo listo para que solamente lo corten, y acá en la suscripción hemos tenido clases de diseño, clases de trazado, un montón de clases que ustedes solamente con entrar a la suscripción ya pueden ver todas esas clases. Voy a ir pegando mis regalitos. Ya los suscriptores es casi como un curso ya. Hemos visto de todo un poco. Hemos diseñado proyectos desde cero, hemos realizado impresión y corte. Hemos hecho de todo un poco los, con los suscriptores. Dice por aquí Chipi Detalles que se llama bolígrafo de puntear. Cuando yo lo busqué, coloqué bolígrafo de cera. Pero miren, aquí ya Chipi dijo que lo pueden conseguir y se llama bolígrafo de puntear. En la punta tiene una cera que es la que hace que se sujeten las piezas ahí. Milagros, gracias Rosalba, saludos. Voy colocando las otras piezas en relieve, nada difícil, voy siguiendo como que la forma y la estructura y a una sola altura estoy colocando esto. Y vamos a fijar aquí. Ahora vamos a hacer un relieve pero doble. ¿Cómo lo hago? Agarro mi cinta de doble contacto, hago una banda doble para que sea más alta. Corto esta puntita aquí donde se hizo el doblez para que no se vaya luego a despegar. La presiono bien para que ella tenga bastante pegamento. O sea, para que se pegue bien, ¿no? No se vaya a despegar luego. Y ahora sí voy a hacer dos pedacitos. Listo. Ya se me hicieron aquí. Voy a colocar uno en esta punta y otro en esta punta. Uno acá y uno acá. Y esos los voy a pegar allí abajito de mi árbol. Pero cuando lo pegue necesito colocar mi caja aquí debajo en el suelo. Y ahí sí, derechito llevo mis arbolitos, mis, mis regalitos con el arbolito. Y ahí sí lo pego para que queden debajo del árbol. Pero que no me estorben cuando yo levante la caja. Así que por eso primero la pongo en el suelo y fijo. Ya está listo por ahí. Entonces mis regalitos. Que tengo por aquí? Más unos copitos de Navidad. Para los copitos de Navidad, yo los pegué con relieve. O sea, le hice altura. Pero vamos a utilizar una altura normal como la veníamos haciendo. Ahora sí, la diferencia es que tengo que hacer unos chiquititos. Chiquititos, chiquititos. Y esos son los que voy a utilizar aquí ahora. Voy a ayudarme. El, el link de, de Amazon de la Ah, ese link que les acaba de dejar allí es el link de Amazon de donde están unos lapiceritos. Esos links que yo les hago son referencias. Cuando ustedes quieran comprar una pieza en Internet, en Amazon, en cualquier lugar, verifiquen bien cada tienda, cuántas ventas, los comentarios, verifiquen todo y lean bien la descripción de los productos. Vamos a colocar una, un copito por aquí. Vamos a colocar otro copito por acá más arriba. Y vamos a colocar este otro copito de nieve, de nieve dorada. Lo pueden hacer en tornasol, también queda lindo. Y colocamos este por acá. Listo, ahora a los centros de los copitos también les podemos colocar nuestro brillito. Yo se los coloqué aquí también y se ven bonitos. Bueno, casi no los detallan así, pero aquí están y se ven lindos. Bueno, cuando tú entres ahí la suscripción, Facebook te va a mostrar que puedes pagar utilizando tu tarjeta de débito. Desde tu perfil personal, te puedes suscribir utilizando tu tarjeta de débito. O también Facebook a veces les deja que utilicen PayPal. Y ahora voy a colocar mis brillitos dentro de cada copito. Bianca Muñoz dice: ya puedes suscribirme. Tengo oh. años. Saludos desde Ecuador. El wow, Bianca, qué hermosa, muchas bendiciones para ti, mi vida. Y tienes muchas ganas de emprender. Hazlo, aprovecha tu tiempo de hacerlo desde joven. Wow, qué fabuloso, muchas felicidades, Bianca. Joana Milena Maldonado, ¿en cuándo se puede vender esa cajita? Pregunta. Bueno, todo depende del mercado que tú manejes, ¿no? Y de la calidad que le vas a dar a, a tu cliente, si lo vas a hacer en fotográfico, si no, si le vas a hacer todas las capas, si vas a pegarle pedrería, de todo eso depende, ¿no? Lo consideras. Yo trabajo todo como bastante detallado, pero acá en Perú creo que esta cajita puede costarte 20 soles tal vez. No sé, en otros países, recuerden que los costos de otros países son completamente diferentes. Leti dice: Hola, hola, ando por acá trabajando. Por aquí la veo. Ah, muy bien, está bien, Leti, para que puedas descargar el archivo. Puedas tenerlo ahí, luego ver la clase de armado y haces tu proyecto. Listo, ahora que me está quedando, solamente trabajar el nombrecito. Voy a colocar por aquí mi ganchito para asegurar mi proyecto. Hasta mi ganchito ya listo. Miren, ay, qué lindo. A mí me encantan las cajas, a mí me encanta la papelería creativa, de verdad es que yo vivo enamorada de todo lo que vamos realizando. Ahí está mi cajita, solamente aquí me falta lo que es la frase de Merry Christmas, que vamos a colocar por aquí la frase. Voy a buscar por aquí, pásame este, mi amor. Yo tengo esta planchita, no, el Mauspat. Uh -huh. Yo tengo esta planchita, esta que me encanta, es súper linda. Es la de Nicapa. Como les dije, yo voy a usar en este momento vinil adhesivo porque no tenía vinil textil, perdón, porque no tenía vinil adhesivo. Si ustedes tienen vinil adhesivo normal, chévere, usan su vinil adhesivo. Yo voy a utilizar vinil textil, es porque no tenía vinil adhesivo dorado metalizado. Esto ya tengo por aquí. Voy a utilizar un mouse pad que está feito. Como les he dicho, todavía no he ido a comprar uno. No he tenido tiempo. Uno lindo quiero. Y voy a colocar. Voy a encender mi planchita. Miren, ahí ya está encendida. Voy a. Esta es mi piecita. Ese día la corté ahí, ¿se acuerdan? Ni la he terminado de depilar. Voy a terminarla de depilar y voy a quitar todo lo que tenga dentro porque es vinil textil igual podemos trabajar en la papelería creativa y colocar los personalizados con ese vinil solo que no tiene pegamento el pegamento del vinil textil se activa cuando entra en contacto con el calor y en este caso para hacerle el calor utilizamos estas planchitas de calor yo tengo la de Cricut y tengo esta que es de Nicapa la de Nicapa es mi favorita por el color es súper bonita Voy a limpiar bien por aquí El archivo será al final Estaba durmiendo a mi hijo Me demoré un poco Sí, ya casi lo voy a entregar Recuerden que solo van a poder descargarlo En este momento Y ya luego lo, lo quito Ya está Luego lo van a poder encontrar Pero van a poder pagarlo si quieren Para que lo puedan descargar Listo y ahí está. Ahora, con mi planchita, bueno, tengo que esperar a que se caliente para poder venir y colocarlo en esta parte. Lo voy a centrar bien porque ahora sí, como es con calor, ahí queda. ¿Este archivo está en los archivos que compramos la suscripción de noviembre? No, la suscripción de noviembre fue el calendario de Adviento, la corona de Navidad, la caja doble. Les di de regalo la casa de Navidad con visor Shaker en un lateral y la Pringles. Les di de regalo dos archivos más los tres de la suscripción. Y este es un adicional porque como enviaron la Cameo 5 para cortar, inventamos este proyecto como que rapidito, así, para armarlo por aquí en vivo con ustedes. Y darles el archivo gratuito el día de hoy. El archivo se vende. Es gratuito. Blanca. Es gratuito. El archivo es gratuito el día de hoy. No lo pueden revender. Claro, ¿no? yo voy a decirlo, ¿no? Lo voy a decir porque por educación, ¿no? Es para que ustedes lo revendan, ustedes lo pueden trabajar, lo pueden modificar. Recuerden que es una colección que tiene un dueño, que es de Decín, que es de Cristina. Entonces, que la siguen a ella normal para que ella esté contenta y nos permita seguir usando sus colecciones en las transmisiones. Pero ajá. Es gratuito. No lo vayan a vender. Es gratuito. El regalo de la Pringles fue en Live. Sí, también fue en Live, Marta. Pero los suscriptores tienen el archivo en el centro de suscriptores para que descarguen el archivo. Y el like está ahí en el centro de suscriptores también para que lo puedan volver a ver. ¿Cuánto cuesta la suscripción? Pregunta. Solo 5 dólares. Solo 5 dólares nuestra suscripción mensual. Ven, mi plancha ya está calentita, Entonces lo que voy a hacer es venir y planchar aquí. Para que el vinil textil se me pegue a la pieza en blanco. Y ya que no tenía, como les dije, <laughs> quería exactamente ese vinil así, espejo, dorado, eh, rojo, así lindo, hermoso. Y por eso es que como tenía este vinil de Ted Craft, lo utilicé. Voy a ir probando. Más o menos, y ya está. Hoy está bien caliente. Sobre ruedas con Marcela pregunta aquí. Disculpa, ¿tu pistola dónde la compraste? Esa me la compraron en Estados Unidos y me la enviaron por DHL hasta acá, hasta Perú. Joana, ¿por dónde se descarga? Ahorita les voy a mostrar. Hay que tener respeto por los creadores, Johanna. Sí, Johanna. Muchas personas tenemos mucha conciencia, otros no, pero igualmente, adelante. ¿El archivo es solo para los suscriptores? No, el archivo lo voy a liberar para todos los que estén presentes ahorita en la transmisión. Y lo descarguen inmediato. Mientras me voy a quedar unos minutitos. Para que ustedes lo puedan descargar. Y me pregunten cualquier cosita. Va a estar disponible. O está ya listo. Ya yo lo, lo cargué. Para que trabajen con Cricut. Y también para que lo trabajen con Silhouette. El archivo lo podemos usar para vender. Si nos hacen pedido. Claro que sí chicas. Hagan. Si les piden 100 cajas. Hagan sus 100 cajas. De verdad que va a ser bastante comercial. Para ustedes ofrecerlo. Por lo que es práctico de realizar. Y es súper bonito. ¿Cómo buscamos en Facebook a Cristina? Cristina no maneja Facebook, solamente tiene sus tiendas de Etsy y el link que les dejé de Instagram. 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 Voy a colocarles el link de Cristina para que la puedan seguir. Ella tiene Instagram. Ya se lo estoy colocando, ya yo te pegué mi piecita, ahora le voy a hacer los relieves y ya esto está listo. Ya se los muestro cómo ha quedado. Les dejo por aquí mi link de Instagram a todos los que me siguen en Facebook. Que aún no me siguen en Instagram, pues me pueden seguir por allá. Y viceversa, los que están en Instagram, seguirnos en Facebook. Apago mi planchita. Presiono y se apagó. Es una belleza. Miren, chicas, es linda. Ustedes no se imaginan la historia detrás de esta pieza o de la pistola. Yo luché para traer esto acá a Perú también. No es una cosa, yo estoy intensa. Todas estas cositas me las, me las enviaron desde allá. Ahora sí, vamos a quitar por aquí mi mouse fat feito. Ahora sí, todo lindo. Y coloquémosle relieve por la parte de atrás. Justo que me quedó este relieve de doble altura. Ese mismo voy a utilizar. Uf, llega a tiempo, sí, mil Todos los presentes. Ya voy a dar el archivo. Miren, terminamos. Pego vale. esto por acá. Ay, gracias, Pio. Piero y Camila Joyerías. Ay, tienen un nombre que nada más con leer Joyerías me muero. Sí, gracias. Gracias por el cariño y gracias por seguirme por ahí en todas las redes sociales. Está prohibida la reventa digital por respeto a los autores. Exacto, así es. Pero bueno, hay gente que le vale eso, ¿verdad? Y no, 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 no lo hace. Angie Guerra en México ya va a sacar su planchita. Ay, Angie Guerra me tiene loca porque yo veo sus herramientas y yo vivo muriendo de amor. Todo es hermoso, rosado, como me encanta. Ahora sí, voy a pegar por aquí mi nombrecito, mi frase de Merry Christmas. Y bueno, así queda mi lindo proyecto navideño. Por aquí tengo estos regalitos, los, los, los daré. Por acá está como que no, no quedó así, sí quedó. Está bien, quedó bien pegadita. Miren por aquí, así quedaron nuestras cajitas, nuestro taxito. Si ustedes quieren, pueden agregar otro taxito por aquí. Y justo les voy a dar una idea. Saben que yo quería. Rosana, no se puede enviar acá, no se puede enviar la pega porque ya lo intenté y resulta que DHL no permite que se envíen líquidos. Entonces no me pudieron enviar la pega de Berliar acá a Perú. He estado bien. Cuando alguien viaje, la única forma es que lo traiga directamente. Creo que así sí. Eh, ¿Qué les iba a decir? Les voy a dar una idea de algo que yo quería hacer con este proyecto. Pero es cuestión de tiempo, recuerden que tuve muy poco tiempo. No se olviden ayudarme a compartir. Justo ahora vamos a dar el archivo. ¿No hemos llegado? Todavía. No llegamos a los 100 compartidos. Falta muy poquito. 15 Solo 15 veces compartir más y ya está. Sí, Rosana, me da tristeza. Yo quería adicionarle a este proyecto la función de que los niños pudieran agregar su carta navideña a Santa acá. Yo les dejo ese tip por si acaso hay alguna mamita que lo quiera y se lo pueda agregar. Para hacerlo, yo lo pensé y todo, pero el tiempo me ganó. Solamente hacer una abertura aquí, aquí y aquí y agregar esa notita que los niños puedan escribir y hacerle su su cartita a Santa y luego les quedaría así o así dependiendo si ustedes quieren hacer la impresión o aquí que diga el texto y se vea o dejarle una impresión por acá y que no se vea el texto. Y los niños puedan dejarle aquí a Santa sus galletitas y todo. Lo digo porque yo tengo dos hijos y miren, justito está una para cada uno. Y dentro, pues para que ellos coloquen su cartita, ¿no? Ejemplo. Pero como voy a viajar, ellos no van a poder hacer esa actividad aquí en Perú. Y no me puedo llevar estas piezas. Así que las regalaré y las obsequiaré a... A no sé a quién. <laughs> porque no conozco mucha gente aquí en Perú. Pero bueno, la... Por ahí las lleno de dulces y las regalo en la escuela de los niños o a las maestras y así. Entonces, miren, así quedó nuestro proyecto. Voy a mostrar pantalla para dejarles listo el archivo para que lo vayan a descargar. Ahí está, lo estoy guardando y publicando. Listo, copio el link. Voy a colocarles el link acá en Facebook para que descarguen el. Link. Ay, todavía no llegamos a los... No me ayudaban todavía a llegar a los 100. Por aquí José no quiere dejarles el link. Ya está listo. Dejé el link para que lo puedan descargar. Les muestro rápidamente en Facebook cómo van a poder... A ver, aquí, descargar el archivo. Lo que van a hacer es ir... Se van a ir directo tanto a mi Facebook. Les voy a mostrar las dos opciones. Ustedes van, abren su Facebook. ¿Cómo descargo el archivo? Pues así. Van a ir al Facebook van a ir a, ah vamos a ver cómo hago con Instagram muestro la pantalla aquí del celular para que puedan descargar el archivo aquí ahí miren los voy a mostrar rapidito aquí con Instagram y aquí en Facebook tienen mi link del intri y en Instagram ustedes también tienen este link del intri aquí aquí está el link ven intri cuando ustedes abran les va a salir esta pestaña igualmente en Facebook cuando le den aquí al intrín, les va a salir esta pestaña. Aquí se compra en nuestra tienda online, plantillas, editables y, y archivos. Bueno, ahí le van a dar clic y van a entrar. Y ya ustedes van a encontrar aquí mi tienda de coffee. Entonces van a darle clic aquí, caja con asa y visor shaker. Y te dice, ¿cuánto te gustaría pagar? Bueno, Kim, yo no te voy a dar nada. Te voy a dar cero, te puedo dar uno, te puedo dar lo que ustedes quieran. Pueden enviar. Como una colaboración adicional, wow, ya van 20 vendidos. Y le van a dar aquí obtener ahora. Cuando le den a obtener ahora, lo que van a hacer es colocar su correo electrónico dos veces. Solo es como requerimiento del sistema para un, llevar un registro de quién lo está descargando. Pegar y le van a dar a chequear ahora. Cuando le den a chequear ahora, les va a decir aquí que ah, están pagando cero y le van a dar continuar. Ay, santo, ¿qué quiere? Que abra una cuenta. Ay, ¿dónde estás? ¿Por qué no lo veo? No, lo quiero descargar normal. <laughs> lo quiero descargar normal y no me deja. A ver, vamos a colocar aquí. Un, dos, tres, cuatro. Yo no tengo usuario aquí. ¿Qué va? ¿Qué cosas? Ya lo han podido descargar y no me deja ahora. Vemos un ratito. Ya me, yo es que lo he hecho varias veces y ya, Kofi, si tú no lo haces varias veces, ya por aquí las chicas están enviando, no me quiere dejar descargar los que malvados. Ahí voy a ver otra vez de nuevo, cero, por aquí, obtener ahora, dirección de correo electrónico, este sí tiene por aquí, vamos a colocar de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no me quieres dejar? Si no, voy a tratar de entrar con un otro correo electrónico. Qué malvado, no me deja. No me deja porque ya lo he hecho muchas veces. Vamos a entrar por, este, por otro lado. Vamos a entrar por otro lado. Y ahí que las chicas lo están descargando. Voy a entrar del link de José a ver si él sí puede. Ya sé que ustedes lo están descargando. No me dejan descargar. Déjenme revisar a ver qué pasa. O ¿Sabes? Por eso yo lo hago en vivo para que todo quede clarito de una vez. Que voy a buscar como que aquí. Aquí. Voy a ir al intree. Ay ah, que me da risa. Siempre tiene que pasar algo. Normal. Vamos a ver aquí. Porque no puedo ver. Ver el perfil de King. Vamos al intree. Creo que tendrías que abrir tu usuario. Solo abre tu usuario. Creo que eso es lo que pasa. Que hay que crear usuario para que ustedes lo puedan. Lo puedan descargar. Voy a entrar. Ya lo han descargado. En ese instante habían 20 personas que ya lo habían descargado. Así que yo imagino que sí. A ver, de nuevo, voy a descargar. Colocamos aquí un monto, coloco cero. Mira, ya van 117 descargas. Entonces, sí, lo están descargando. Coloco por aquí el correo de José. Unas dos veces, José Zulbarán. Y otra vez, vamos a ver. Ay, otra vez te pide que continúes con cuenta. <laughs> Tienes que tener una clave. Tienen que crear su cuenta en Coffee, chicas. Creen su cuenta en Coffee. Yo no tengo cuenta, así que me va a tocar crear una cuenta. Vamos a ver. Ya, estoy creando aquí una contraseña. Y ahora sí, ya pude entrar, ya puedo, ahora sí, vamos a guardar esto porque luego yo me olvido. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver si ahora sí me va a dejar descargar. 223, entonces ahora sí. Tienen que colocar cero siempre, ¿no? Oye, pero no veo el archivo. Chicas, ¿a ustedes les sale el archivo? Yo no lo veo. Todos están descargando, pero no lo veo. ¿Y dónde está? Me, siempre me sale mostrar ahora. Ay, santo. Y así lo hice la vez pasada. A ver, voy a leer los comentarios. Amor, le ayúdame con los comentarios de la chica, a ver, porque no lo veo. No puedo ver archivo, no puedo, no sale, no sale, no sale, a mí no me sale, no, 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 no. No sale, yo voy a volver a subir. No se puede, no se ha podido. No sale de descargar, a mí no me deja. ¿Pago en dólares o en soles? A mí tampoco me deja, no lo veo. <laughs> <laughs> Todas se ríen, ahí voy, ahí voy de nuevo. Voy a volverlo a poner. Mira, estoy volviendo a colocar. Por eso me gusta hacerlo aquí en vivo, porque ya salgo de esto de inmediato con ustedes. Ahí vamos de nuevo. No me sale la opción de cargar. Ahí voy, ahí voy. Ni con usuario. Ahí voy de nuevo. A ver, Algo pasó. No subió el archivo. Yo creo, yo creo que no subió el archivo. Ya se está subiendo. Miren, chicas, aquí está. Ya lo estoy subiendo. Vamos de nuevo. No sale. Ahí vamos, ahí vamos. No, tranquilas. Están ahí todas activas. Muy bien. Vamos a esperar que cargue. Ya vi que algunas chicas enviaron dinero, así que no vuelvan a enviar. Solo lo descargan normal las que, las que no han descargado. Ya está cargando, ya va. Pero dice que 200. Claro, lo descargan, lo compran, pero no lo han descargado. <laughs> Se ríe. Yo también me río, Tere Pique. Yo igual. Ahí vamos de nuevo. Hasta que todo quede bien. Para que descarguen su archivo. En Instagram pueden ver bien la pantalla, ¿cierto? Así aunque no esté compartiendo. Me muero de risa, siempre pasa algo. <laughs> siempre pasa. Cosas de novata, chicas. Saben que estas actividades de archivos no, no, no hago mucho. No hago tan seguido, Lo he hecho pocas veces. Y me da risa, pero ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Gracias, más bien gracias a todas por acompañarme. Ya ahí se está cargando, ya ahí se está cargando de nuevo el archivo. Lo estoy editando. Y lo, lo vemos de nuevo, a ver qué pasa. Si sí se ve, dice. Ah, ok, se ve bien aquí en Instagram. Estamos bien. Falta unos poquitos. Un poquito, un poquito. Ruth, gracias, Ruth, por enviar los cinco dólares. Gracias. Aquí, guardar cambios. Ahora sí, vuelvan a intentar. Voy a colocar yo aquí ejemplo. Vamos a entrar aquí. Voy a devolverme. Voy a actualizar aquí mi cuenta de Coffee normal para que esté todo bien. Vamos a de nuevo, vamos de nuevo. Voy a colocar aquí cero, añadir a la sexta, chequear. Ahora sí, ver contenido. Ahí está. Ahora sí sale dos veces, más bien. Ahí está listo ver contenido. Una vez que le den a ver contenido, le van a dar a descargar. Se les va a hacer las descargas, bien sea en la parte superior de su computadora o en la parte inferior. Todo depende, ¿no? Vamos a mostrarlo en carpeta. Yo siempre cuando descargo los archivos, lo que hago es de acá cortarlo y lo llevo, ejemplo, a mis documentos. Y yo tengo aquí que quima o suscripción quima o lo que ustedes quieran. Pueden crear inclusive una carpeta nueva y le colocan archivo gratis o navidad, lo que ustedes quieran, una forma que ustedes sepan dónde lo guardan. Le van a dar aquí doble clic, entran a esa carpeta que acaban de abrir y van a pegar ese archivo que acaban de cortar. Para poder descomprimir este archivo, ustedes tienen que tener WinRAR instalado en sus computadoras para que puedan descomprimirlos. Y lo que hacen es darle clic derecho y darle extraer aquí. Cuando ustedes le den extraer aquí esa carpeta, se va a poder abrir y van a poder ver todo lo que tiene dentro. Como ven, están todos los PNG con su medida. Está el SBG, que es este que está acá. Y está la medida del archivo en SBG para que ustedes puedan darle a la medida correcta. Ustedes igual lo tienen que configurar y verificar. Y está el archivo de Silhouette completo. ¿Saben qué? Para Silhouette no hay inconvenientes con enviar el archivo completo y eso es una maravilla. Así que ustedes lo hacen de esta forma, miren, y ahí tienen todo el archivo listo y completo. Ahora sí, váyanme diciendo que ya pudieron descargar el archivo. Vámonos ahora sí a Facebook de nuevo. Díganme que sí, no puedo hacerlo, Stephanie, ya está listo, ya lo puede. Reconfírmenme. Me confirman todas, yo sigo sin poder descargarlo, no me permite la descarga. Créate tu usuario, pero inclusive sin usuario, creo que ya lo puedes descargar. Ay, ay, qué nervios. Vayan a descargar y me avisan. Nada, dice Yomi. Creaciones Nare dice nada. Sí o oh, sí se tiene que crear una cuenta. Parece que sí. Por acá, Full Crafting ya lo descargó. Ya se pudo, dice Payoncini. Pecas dice ahora sí. Elisa dice de Instagram. Para suscriptores no lo he subido. Solamente lo estoy subiendo acá. Por favor, me explique. Ahora sí, ahora sí dice King Creaciones. Ya lo descargó. Color y estilo ya lo descargó, artes y encantos ya lo descargó, muy bien, yo ya descargué, dice ITAS Mil. ya lo estoy descargando, dice por... ¿Cómo lo descargo? Se me manda un email. Ah, un email una notificación, pero ahí cuando descargas le das descargar y ya te sale. Yo sí si pude, dice Margarita, muy bien, me contento. Charon dice, soy nueva, bienvenida Charon. Se nos perdió el link. Ah, ok, directamente van aquí a mi Facebook y le dan aquí al Linktree, explicación. En Facebook tienen aquí mi Linktree y en Instagram tienen igual donde están los enlaces, de acá de Facebook tienen el de Linktree. A cualquiera de los dos los va a llevar a esta página y cuando entren a esta página ustedes van a entrar aquí, compran nuestra tienda online plantillas editables y archivos. Cuando entren allí, ustedes van a ver todos los archivos que tenemos a la venta, ¿no? El kit de Navidad, los de baby shower, Candyland, todo. Cuando pase noviembre, ya subo los de diciembre, los de noviembre ahí. Bueno, voy a ir a la tienda y voy a elegir qué quiero. Quiero este, que es el gratuito. Si ustedes quieren, pueden enviar un dólar, dos dólares, una colaboración o solamente cero. Le dan obtener ahora. Luego le van a dar aquí a checar ahora. Chequear ahora. Y luego van a darle aquí a ver contenido. Cuando le den a ver contenido, les dice caja con visor de regalo. Le van a dar descargar. Y una vez que ya los descargue, se van a ir a las descargas de su equipo. A mí me salen en la parte superior. Lo voy a buscar en la carpeta de descargas de mi computadora. Y aquí ya tengo el archivo. Lo que voy a hacer es cortarlo de aquí, llevarlo a mis documentos. Ejemplo, voy a llevarlo aquí a esta carpeta que dice Kima. Le voy a dar pegar. Y luego que lo tengo aquí, como es una carpeta WinRar, necesito descomprimirlo. Lo pueden descomprimir utilizando el mismo programa. Lo que hacen es extraer aquí y ya listo, se salió la carpeta, ya la pueden abrir, ya la pueden ver, pueden ver los PNGs, tienen ya las medidas, tienen el archivo en eh, Silhouette, eh, la medida completa del SVG y... Dime amor. Tener WinRAR, sí. Ah, tienen que tener WinRAR, chicas. Recuerden que tienen que tener WinRAR. Si alguna de ustedes no tiene WinRAR en sus computadoras, pues ustedes se van a YouTube, YouTube todo lo sabe, y ustedes buscan por aquí. En YouTube, un videito que les enseña a ustedes cómo, cómo descargar, ejemplo, archivos, archivos WinRAR. Y ahí te explica cómo instalar el programa, ve cómo lo puedes descargar. Hay varios. Yo siempre les dejo el link de este chico que lo explica súper rápido, pero hay muchos videos para que ustedes lo hagan. Lo pueden instalar en cualquier computadora. Ahora sí, volteamos por aquí. Los archivos estarán para los suscriptores en el grupo de suscriptores, preguntan. Es una clase gratuita, no lo he puesto en los suscriptores, no sé. ¿Será que lo ponemos? Pero si ya todos lo están descargando de aquí, no tienen problema. Esto no me quiere cambiar la, a la pantalla de inicio. Ahí está. Ya está por aquí la pantalla de inicio en Instagram. Ahora sí, vamos aquí, chicas, principal. ¿Qué les pareció la clase? Cuéntenme que ya descargaron el archivo. Denme, esto se, mi Instagram se loqueó. Ahí está. Listo, ya sí si pude, me dice Scriptum. Ya está, ya se están saliendo en Instagram, ya están, con, ya están contentos, ya tienen el archivo, ya está. Chicas, si lo están descargando en el teléfono, deben abrir la página en Google, no en Instagram, para que puedan descargar. Eso dice por acá, Elsa. ¿Dónde encuentro el enlace? Luz Delia, solamente te vas directo a mi Instagram o acá a mi Facebook y le das al link que está allí. Julia, Julia de SIN dice gracias, listo. No, gracias a ti Julia por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Ya estos días empiezo a trabajar en el archivo que vamos a trabajar en la suscripción de diciembre. De, recuerden que voy a hacer un proyecto con motor, así que vayan preparándose. Creativa Big Garden, ya me suscribí. Ay, muchas gracias por entrar en la suscripción, mi vida. Un besote. Ahora sí, está genial la colección. Ya, Yasil, sí, ve a descargar el archivo y me confirmas que lo descargaste. Dusel, dusel, dus, dulce, encanto. Muchas gracias. Sofía dice, lo conseguí, creo. Está en portugués, creo que dice, sí o no. Super bello, Sofía. Muchos saludos hasta Brasil, de verdad. Gracias. Me manda a Exi. No, no te manda a Exi. Ese link es el link de, de, de Cristina, es la dueña de la colección. Deben de seguirla ella para que nos permita seguir utilizando sus colecciones que son hermosas. Diana dice, apenas estoy descargando. Lo com ya compartí cómo lo descargo. Charon, ve al link de mi perfil en mi link Tree y ve a la tienda Coffee, que es la que dice archivos. Muchas gracias, detallitos De Sin, Rosalba, gracias Lo puede colocar en el archivo del grupo De suscriptores para poderlo bajar Sí Eso. Los suscriptores Son los consentidos, voy a ponérselo De una vez los suscriptores, voy a los suscriptores Ahora, déjenme entrar A los suscriptores Mis, Los suscriptores no les puedo decir nunca que no Ya se los voy a ir a poner allá en el grupo De suscriptores, yo miro a José José es más fregón que yo ¿Cómo me suscribo? Soy de Colombia. Ahí en mi perfil de Facebook hay un botoncito que dice suscribirte. Gracias por los corazoncitos. Ya voy directo al grupo de suscriptores a subirles el archivo. Suscriptores, voy allá. Voy a los suscriptores a darles el archivo. Denme unos minutitos para que me puedan confirmar que lo están descargando. Denme unos minutos. Suscriptores atentos para que descarguen el archivo dentro de la suscripción y no se compliquen tampoco tanto por allí. Ya voy para allá, ya voy para allá. Archivos, voy a cargar. Lo voy a dejar en la parte de archivos. Voy a, voy a estar ahí a ver. Voy a ver si lo sube. En noviembre, no, diciembre. Aquí está en diciembre. Caja visor con regalo. Ajá, archivo de regalo. Sí, lo puedo cargar. Caja de caja 1000 con hasta y visor shaker. Recuerden que para la suscripción hasta el último de este mes están los archivos disponibles. Ya estoy esperando que cargue en el grupo de suscriptores, denme unos minutos para ver Eso me pide un poco de cosas en inglés, dice, "Yo no he podido descargar este en Instagram. Ya lo estoy subiendo a los suscriptores, pero Solamente le das traducir en español y nada. ¿Yomi, eres suscriptora de casualidad? ¿Yomi, eres suscriptora de nuestro Facebook? ¿Saben que nosotros manejamos la suscripción, pero en Facebook? Acá en Instagram, aunque ya me dio la opción de desactivar suscripción, no tenemos. <coughs> Ahora estoy esperando que, que se cargue. Denme unos minutos que no se carga. Soy un oriente y puedo... la felicito. Buenísima, Scriptum, gracias. No, no puedo descargar en el, tri, en el Intri porque. Ay, mamá, regálame agua. <coughs> Perdón. Todavía no pueden, ¿en serio? Vamos a ver cómo va la descarga. A ver, cómo va mi descarga. Dice que lo han descargado 536 veces. Sí, parece que sí. No sé nada de esto. Ah, Yomi, tranquila. Todo se aprende paso a paso. Ya ahorita te vuelvo a mostrar por si acaso. Miren, chicas, estoy en el grupo de suscriptores, pero aún no me deja cargar el archivo. Denme un ratito de, de tiempo. Quiero aprender, pero no sé nada. Yomi, yo siempre me conecto todos los meses porque doy clases, grat glases, clases gratuitas a veces cuando tengo tiempito. Como estos días que aprovechamos para hacer estas clases gratuitas. Ah, Yomi, por eso que no puedes desde el celular. Intenta descargarlo en tu computadora. Ay, no me dejes sin el archivo. No, descárgalo en tu computadora. Corran a descargarlo, chicas, porque ahorita lo quito. Lo estoy subiendo ya al grupo de suscriptores para que lo tengan allí. Aún, aún no, no, ah, ya no puedo ver aquí esto. Vamos a ir cerrando todo esto. Cerramos por aquí, cerramos por aquí, cerramos por aquí, cerramos por aquí. Cerramos por aquí. No puedo creer que éramos menos de 100 y el like tiene más de 500 descargas. Ajá, para que veas. Dale ayúdame, porfa, ¿cómo se hace? Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a volver. Estoy esperando a que se cargue el archivo a los suscriptores, pero sí está un poquito lento. Pero sí se los vamos a subir. Se los voy a subir a los suscriptores, sí o sí. Y esto cerramos aquí. Listo. Yo aquí estoy esperando que se cargue el archivo, pero nada. Tal vez porque intentan descargar varias veces, pero imagínate. Es que estamos conectados a la par. Estamos en Instagram y también estamos en Facebook. Voy a colocar por aquí la transmisión para ver para ver qué me dicen, chicas, me terminan de confirmar que todo está bien para ya volver a explicarle a las chicas mientras esté haciendo lo que sería a ver los comentarios por aquí, cómo veo esto acá. Me confirman chicas que se puede ver todo? ¿O sería? ¿Qué dice por aquí? Entre desesperadas. <laughs> si tiene un usuario en Coffee, se las manda a su email y lo pueden descargar por aquí. Escuchen cómo dice Full Crafty Yati. Se los manda directo a su email y lo pueden descargar luego en su computadora. 200 en Facebook. Ah, muy bien. Esto se lo quio. No puedo leer. No puedo ver los de favorita. Ya lo descargué. Me dice arreglos, ilusiones. Muy bien, me alegra muchísimo. Yo ya estoy en mi computadora, pero no sé cómo se hace. Ok, voy a repetir el proceso de descarga. Mientras, para los suscriptores, esto sigue en la espera. Aún no me deja. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Te van a ir directamente a, ejemplo, mi Facebook, que es lo más rápido que tengo aquí acceso de ir. Voy a esperar que esto entre, ¿no? Que esto cargue. Vamos a esperar un ratito porque ya está como lento también. Ya lo descargué, dice Carolita. Ah, muy bien, Carolita. Gracias por avisarme, mi vida, que ya lo descargaste. Chicas, una vez que ustedes ya estén en mi página de Facebook, van a ver aquí un link. Ese es el link de Mil Tree. Y en Milintree ustedes encuentran mi canal de YouTube, mi acceso a Facebook, a mi TikTok, a mis redes sociales, a la página de Silue de Perú, a todo, ¿no? Y aparte, ahora pueden comprar en mi tienda online plantillas editables y archivos. Y cuando le den clic allí, van a ir directo a la tienda de coffee. Cuando le den a la tienda de coffee, van a ver aquí caja con asa y visor shaker, que es el archivo que acabamos de armar. Aquí está la fotito. Le van a dar clic. Cuando le den clic, aquí colocan un monto. Colocan cero si no van a enviar nada de dinero para que salga completamente gratis. Y si ustedes pueden y tienen disposición, pueden colocar un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que ustedes quieran, ¿no? Colocan cero, por ejemplo, y le dan a obtener ahora. Cuando le den a obtener ahora, les dice que es gratis y le van a dar a chequear ahora. Cuando le den a chequear ahora, van a ver aquí que dice ver contenido. Tienen que darle a ver contenido para ver qué es lo que ustedes acaban de comprar. Y luego le van a dar aquí donde dice descargar. Cuando le den a descargar, como ya les dije en sus computadoras, le va a salir aquí o en la parte de abajo. Cuando esto se actualizó, empezó a salir aquí arriba. Mostrar en carpeta. Por lo general, cuando lo descargues, te va a salir aquí en las descargas de tu computadora. ¿Ves? Aquí, en descargas. Aquí está. Lo que haces es luego cortarlo, clic derecho, cortarlo y llévalo donde tú quieras guardarlo en tus documentos. Y colocas, por ejemplo, aquí suscripción. Le das aquí clic y le das pegar. Aquí se entró, ¿no? Aquí está el archivo. Le vas a dar ahora nuevamente clic derecho y le vas a dar extraer aquí. Ahora ya tienes la carpeta, ya la... Sacaste de esa carpeta WinRAR, pero recuerda que tienes que tener el programa instalado en tu computadora, el programa de WinRAR, para poder descomprimir los archivos. Cuando le des clip, ya vas a poder ver todos los PNGs, ya vas a poder ver las medidas del SVG, el archivo completo de Silhouette Studio y el SVG de Cricut. Eso sería todo. Ahora sí, termínenme de confirmar que lo descargaron. A ver, en los suscriptores aún no me da acceso para... Para, 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 para. Aquí. Para subirles el archivo. Pero bueno, tan pronto me deje, se lo subo. Tan pronto me deje, le subo ahí a los suscriptores. Por el que no me deja todavía. Ahora sí, finalizamos la clase del día de hoy. Ya en unos minuticos más, yo quito ya el archivo. Ya está. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Cuántas veces lo compartieron en Facebook por fin? 148 Ah, entonces sí, se los podemos dejar un ratico más Entonces, está bien El video normal lo van a poder ir a ver Al Facebook, porque como es Una clase de armado, ustedes lo van a poder Volver a enviar, no puedo enviar el correo Porque me enloquecería con tantas cositas Adelaida Pero es súper fácil de descargarlo Gracias los papeles de Telier, mil gracias a ti Mil gracias a ustedes por ayudarme Por acompañarme en la transmisión Gracias, enseguida hago mi cajita, claro que sí, hagan su cajita y me etiquetan para que yo lo pueda compartir en las historias. Ya lo pude descargar, me dice Gabriela, Gabriela, mil gracias, yo contenta, Rosana, gracias a ti, gracias por haberme enviado estrellitas, lo aprecio muchísimo. Muchas gracias, está bien el archivo y muy práctico para cualquier tema, exacto, lo pueden modificar y trabajar en cualquier temática luego. Me encanta, me encanta, de verdad, gracias a ustedes por ser tan agradecidos. Gracias por el cariño, me gusta muchísimo. Puedes dar donación, pero cero si quieres, si no puedes, o envías uno o cualquier cosa. Me sale head now, dale allí. Vas siguiendo los pasos que es súper fácil. La, tranquila que tú puedes, Johnny, puedes hacerlo. ¿Por qué no puedes? Quiero descargarlo. En el mes de noviembre está vacío, sí Giovanna. Atención los suscriptores que están por ahí, aprovecho. Recuerden que este mes los archivos de noviembre fueron muy pesados. Entonces, suscriptores que todavía tengo unos aquí en Instagram, les muestro. Para ustedes descargar los archivos, se van a ir al centro de suscriptores. Aquí, centro de suscriptores, para que puedan descargar el archivo de noviembre los que se acaban de suscribir o los que ya se suscribieron y aún no lo descargan. Centro de suscriptores y aquí está el contenido exclusivo para ustedes. Siempre lo voy a colocar aquí. Y también les he dejado el link para que vayan directamente aquí y vayan a descargar el archivo en WeTransfer. Una vez que ustedes entran acá, lo que hacen es darle aquí clic cuando les salga y le dan a descargar. Y ahí van a poder descargar el archivo. Visto en el centro de suscriptores ya directamente en el perfil. De esa manera los descargan. No lo puse en los archivos del grupo porque es muy, fueron muy pesados, pero ahí está el link para que lo descarguen. Listo, listo, que puedo leer por aquí. No puedo ver los de Facebook. <laughs> Estoy castigada. Ah, vamos a abrir mi Facebook de nuevo por aquí. No me deja cargar todavía los archivos. Ustedes saben que a veces Facebook un poquito especial. Démosle tiempo. Pero tan pronto me deje descargarlos, se los coloco a los suscriptores ahí también. Aún no me deja lo no he descargado pero no abre en el estudio. Sale que ocurrió un error y debe cerrarse. Ah, pero vuélvelo y ciérralo, actualiza tu siluette y lo vuelves y lo abres. Está cargando el archivo, sí, está cargando el archivo. Concluido el car... Ah, Ok, muy bien, Sofía, ya lo descargaste entonces. Gracias. Sofía, muchas gracias. A ver qué más por aquí. Yo ya he descargado pero no abre. Okay, Sarita le dice que le sale error. Sarita vuelve a descargar lo normal. Porque ya lo he comprobado. Las chicas ya lo han abierto. Entonces debe ser algo que pasó mientras lo descargabas o algo con tu computadora. Recuerden que está el formato de Cricut y está el de Silhouette. El, perdón, el de Cricut y el de Silhouette. Sí, correcto. Entonces te, tienen que descargar el que necesitan. Y que en Cricut pues tienen que cargar piezas. Ya ustedes saben cómo funciona. El cobro allí está en dólares. Colocas uno, dos o cero. Lo que ustedes quieran, si pueden contribuir, colocan uno, o dos o tres. Eso es en dólares. O colocan cero si no pueden. No hay problema porque es una clase gratuita. Muchas gracias. Lo realizaré y lo, eti y lo etiquetaré muy bien. Así que yo los comparto. <coughs> yo, yo he descargado, pero no lo abre en estudio. Ok, ya se lo leí de Sarita. Se está descargando Luna Serena, muy bien. Hago un proyecto de cascanueces. Ya el tiempo no me da. Luna, ya el tiempo no me da. Porque esta semana voy a trabajar el archivo para los suscriptores de diciembre. Y va a ser un, como un centro de mesa con movimiento. O sea, va a llevar motor. Y es el único proyecto que haremos en diciembre. Porque ya les había explicado por qué no. En diciembre vamos a irnos desde el 10 de diciembre hasta el 10 o 15 de enero. Por allí no más como el 20. Entonces a finales de enero vamos a trabajar todo lo de la suscripción. Todos los que estén allí serán recompensados. Así que no se salgan de la suscripción porque los recompenso por el tiempo. No es que no vaya a cumplir con la suscripción, porque igual la de diciembre la hacemos la primera semana y la de enero la hacemos las últimas semanas. Pero igual los recompenso porque siempre no voy a estar como en línea, no voy a estar ahí como todo el tiempo, ¿no? Respondiendo mensajitos o toda la cosa. Se me va a dificultar mucho. Y ustedes ya van a ver por todo lo que hay que pasar, es una cosa, y, y me va a costar mucho responderles. Por eso todos estos días he estado en contacto con ustedes para mantenerlos informados de que no voy a estar después del 10 de diciembre. Por aquí dice Cinti que reinicie su laptop computadora, que puede ser una falla del programa. Por fin lo pude descargar muy bien, Sips. Yo me contento. Me voy a tratar de suscribir. Ojalá que si sí pueda Fabiola. Si te suscriben hoy, si se suscriben hoy, pueden ver. Las clases de noviembre, los archivos de noviembre, las clases gratuitas que dimos en noviembre y también verlas de diciembre, porque se van a trabajar la primera semana de diciembre. Me sale la página de Coffee, aparece la foto del proyecto, también aparece Head No, pero le doy, tiene que colocar cero, coloca cero y luego le das a Head No. Muchas gracias, descargado. Creaciones, hacia, ah, ya dijo que lo descargó, conseguí, muy bien. Ya Sofía lo descargó. Si me suscribo ahora tengo derecho a los archivos de este mes y a los de noviembre. Vas a tener derecho a los archivos de noviembre. Los puedes descargar y también ver las clases. Más los archivos gratuitos. Y también vas a poder ver la de diciembre. Solo por el pago de 5 dólares si entras desde hoy. Luego tienes que darle a continuar, Yomi. Normal. Yomi es la única que no ha podido descargarlo. 10 de diciembre es mi cumpleaños, Rosana. Ese día no voy a estar en live, así que del día del armado, que va a ser el 8 de diciembre para los suscriptores, te vamos a cantar tu cumpleaños, Rosana. En serio, ya quiero hacerlo. Gracias, lo puedes cargar, Belkis. Mucha, muy bien, me encanta. Ay, bueno, yo espero que sí, que todas se puedan suscribir. Me, me, me alegraría mucho tenerlas a todas por ahí en la suscripción. Yo Yomi, todavía nada. Yomi, me preocupa Yomi, que es la única que todavía no lo puedes cargar. De resto ya todos descargaron, ¿cierto? Yomi, puedes ir al Facebook y repetir el video para que vaya siguiendo los pasos. Ya yo me despido de ustedes. Les voy a dejar unas horitas más. El, el archivo, y ya mientras que lo suba a los suscriptores y todo. Kim, pero si se lo envías por directo. Pero le va a pasar lo mismo porque no lo puedes cargar. Es que mira, ustedes se imaginan cómo se pone mi chat de mensajes. Es una pesadilla para responder. A ver, Yomi, me, mándame tu email rapidito aquí, Yomi. Yomi, porque ya me puedo, me salgo y quedo tranquila con que tú pudiste descargar el archivo. Yomi, mándamelo para enviártelo rapidito aquí mismo. Yomi. No, yo tampoco he podido ver, por eso es que digo, si no paso toda la noche aquí enviando archivos. Que que repitan todo y vean lo que. Si no son. No. Sí, si no me va a tocar enviar 100.000 archivos aquí. Me acabo de suscribir. ¿Cuántos archivos son de noviembre? Son tres archivos de noviembre: calendario, corona de adviento, caja doble con esfera y dos archivos de regalo, que fue la casa y la pringles. A ver aquí. Voy a tratar de enviarlo. Porque es que ya sé, ustedes ustedes me, me hacen trabajar mucho. Voy a mandárselo aquí rapidito a ella. Si igual debes tener winrar porque aunque te lo envíes, si no tienes winrar no lo vas a poder descargar. Y todo a, aparte les recuerdo a todos los que me han comprado archivos, plantillas y todo, que les ha llegado como un Google Drive. Por favor, descárguenlo y guárdenlo porque voy a tener que borrar todos mis mails porque no hay más memoria. Y luego ya no van a tenerlo en el correo disponible. Pero descárguenlo. Ya te envié el correo, Yomi. Ya está. Ya está listo. No hay problema. Fue un gusto verte trabajar. Si puedo. Claudia, descárgalo nada más. Uy, Dios mío, me, me da cosita, de verdad. Me da cosita, pero ya me tengo que ir. Estos niños quieren comida. <laughs> ya es hora de merienda Hay que tener paciencia Porque se queda pensando Pero al final lo carga Ok, muy bien Aprovechen de descargar el archivo Porque todavía está disponible Y es completamente gratuito Por unos minutos más Se descarga en mi Linktree. Entran a mi tienda de archivos Y ahí lo descargan Me despido de todos De verdad, gracias por todo Gracias a toda mi comunidad linda A todos los suscriptores A toda la comunidad de Facebook Que el apoyo es inmenso todos los días De verdad, mil gracias Mil gracias aquí a todos los seguidores de Instagram, Un cariño así inmenso con ustedes. Me despido con mucho cariño y nos estamos viendo por ahí. Chaito. Me despido ya de Instagram, me quedo por aquí con Facebook, de verdad nuevamente para aprovechar la oportunidad de darle las gracias. Les doy las gracias así gigante, gigante, gigante a ustedes por el cariño, por el apoyo, por acompañarme en esta aventura de papelería creativa, en las clases, en los archivos, en todo. Y siempre feliz y contenta de que les guste lo que estamos haciendo, de que les guste lo que estoy creando, de que me acompañen, de verdad el cariño que les tengo y el aprecio es inmenso. Muchas gracias por todo. Espero ver sus cajitas muy pronto y felicito a los suscriptores porque ya he estado viendo sus calendarios, sus coronas, sus cajas. Estoy súper contenta de ver todos sus proyectos. Muchas gracias. No dejen de etiquetarme cuando lo hagan por ahí en Instagram o acá en Facebook para poder repostearlos y así los ayudo a mostrar sus cuentas. Gracias y Chaito, que tengan una linda tarde. Nos estamos viendo pronto. No tengo fecha para un próximo live, pero les aviso por ahí en las publicaciones. Estos días ya empiezo a trabajar con el archivo de la suscripción de diciembre y recuerden que esos inventos me, me toma un poquito de tiempo de terminar de, de verificar todo, medida, archivos, videos, todo. Y ahí les muestro. Pero de verdad, gracias por todo y les voy avisando cuando ya todo esté listo para la presentación. Lo que tengo en tentativa es que la clase de armado de suscriptores va a ser el día 8 y probablemente le presente el archivo el primero de diciembre para que ustedes sepan el proyecto, cuándo va a ser el armado y estén ahí pendientes porque va a ser la última transmisión que pueda dar, ¿no? Seguro, con seguridad, la última transmisión ese día del armado. Y ese día alarmado del 8 de diciembre que ustedes van a preguntar todo referente a materiales, herramientas, lo que necesiten saber. Entonces ese like es bastante importante que no se pierdan. Probablemente ahí estuve varios días sin conectarme. Puedan ver alguna historia o alguna información, pero no voy a poder conectarme por unos varios días. Y probablemente muchísimos días. Voy a tratar de hacerlo, pero no creo que sea posible. <coughs> Si supieras que llevo varios meses y me lo había perdido todo. Oh, Inés, no, no te los pierdas. Tienes que estar ahí pendiente y activa con todo. Todos los meses deben descargar los archivos y asegurarlos muy bien. Yo, mi esposo y yo somos los que atendemos los mensajitos y les respondemos, pero se acumula, ¿no? Recuerden que no trabajo con nadie más, solo mi esposo y yo atendemos todo. Si yo no respondo, responde él. Y solamente mis únicos medios de contacto son mi Facebook y mi Instagram que ustedes saben que está verificado, acá Facebook no está verificada la página, pero está en mi perfil verificado. Todos los mensajes que necesiten enviármelo me envían al WhatsApp o me envían al Messenger de acá o al Messenger, o a los mensajes de Instagram. Pero por ahora, como les digo, me voy el 10 y de ahí va a ser muy difícil responderles. Entonces, por eso no sientan que no les voy a responder o que me voy a perder. Yo vuelvo más o menos como el 17 al 20 de enero. Así que activo por ahí Claudia, gracias por tus estrellitas, mi vida. Belky, yo igual, yo igual, pero ya luego vengo recargadísima, en nombre de Dios, y preparados para que tengamos nuevamente muchísimas clases y hagamos muchísimos proyectos. ¿Ya abrí archivo de esta cajita, está preciosa? Sí, ya regalé el archivo y ahorita se los voy a subir a los suscriptores. Solamente que no se carga el archivo, todavía están cargando. La vez pasada también lo de noviembre no pude descargarlo, fue una pesadilla, no pude, no pude descargarlo, pensé que era muy pesado, pero ahora sigo intentando subirlo de este mes y no me deja. No me deja lo de que estoy regalando hoy, no me deja subirlo a los suscriptores. Pero pueden ir a a mi tienda y descargarlo. <coughs> Señora Gina, puede repetir el video para que usted pueda ver los pasos y descargarlo. Bel, muchos días, sí, yo también los voy a extrañar mucho, yo los voy a extrañar muchísimo, eh, saben que mi día a día se basa de, de venirme directo a la oficina, responder mensajes, editar, diseñar, atender, compartir, armar, cortar, pegar, comprar materiales, ese es mi día a día y no estar con ellos tantos días va a ser difícil, pero espero que, que ese tiempo con mi familia pues me haga no, no estar sufriendo tanto por no estar acá. Pero sí pido comprensión de parte de ustedes por todo este tiempo que no voy a estar. Les voy avisando con tiempo y que me comprendan que todos estos días estoy en todos estos pendientes y por eso a veces se me hace un poco difícil responder mensajes. Más sin embargo, en cada transmisión yo les muestro cómo se descargan los archivos, cómo se maneja la suscripción, dónde está cada cosa. Ahí les he dejado bastante información para que vean que está ahí, se puede hacer, ¿no? A veces no respondo inmediato porque ya les he explicado, aparte tengo niños en casa. Es un poco difícil, pero procuro estar ahí al 100. Me voy, me despido. Y <laughs> ¿qué haremos sin ti. Me despido. No, yo voy a intentar. Solo que allá no, obviamente no tengo una oficina donde yo tengo taller para armar, ni máquinas, ni nada. Entonces está difícil la cosa. Y viajar con niños no puedo llevar un montón de cosas. Pero yo vuelvo, el, eh, estaré llegando el 20 por acá de enero, si Dios quiere. Por fin pude. A ver, me contenta una más. Todo se puede. El archivo se puede descargar. Yo sé que ustedes a veces intentan y algunas somos muy desesperadas. Lo digo por mí y por muchas de ustedes. Yo les dejo las instrucciones, pero ustedes no leen. Ustedes van, blan, 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 blan y no leen. Y por eso no pueden descargar a veces los archivos. Pero con paciencia y con tranquilidad, chuchu, no aprende y lo descarga. Y de esa manera voy a estar dando todos los archivos gratuitos. Para que lo puedan hacer, he estado viendo cómo dejarle a los suscriptores allí todo de manera que lo puedan hacer en automático, porque los suscriptores también pueden comprar los archivos de los meses pasados y de esa forma, pues hacer sus prácticas o si necesitan vender ese archivo a sus clientes, el perdón, vender el proyecto en físico, no archivo digital, sino el cliente te pidió esta caja, el carro de Candyland, tú puedas ir, King, ir a la tienda y comprarlo y descargarlo, ¿no? Los suscriptores tienen. Eh, eh, esa opción de comprar estos archivos por solo 5 dólares. Y si aún no eres suscriptor, lo puedes comprar por 10 dólares, ¿no? El todo, el archivo completo listo para corte, para Silhouette o Cricut. Pero esto estoy organizando. Si puedo, lo voy a dejar configurado. Si no, cuando, eso es un poco más fácil para mí. Luego enviárselos por correo, porque así tengo el acceso a toda esa información. Entonces, me despido por hoy. Igual, apenas pueda, me conecto para que sigamos conversando cualquier asunto bien importante y se vayan informando. Y nos vamos comunicando. Me despido de ustedes, de verdad, Chaito, y gracias por todo, por todo, por todo. Ya quiero ver sus cajitas mil con visor. Ya las quiero ver. Así que adiósito.